por fin se lanza. ¡Hola! Es que siempre tarda mucho en iniciar SX con... con su intro con muchísimo volumen. War of the Chosen. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Es Long War of the Chosen. Creo que dije... hace algún tiempo, a lo mejor lo he dicho alguna vez, a lo mejor lo soñé, no lo sé. Pero me parece que dije que no volvería a hacer XCOM hasta que no saliera Long War of the Chosen. Que hasta entonces estaba en periodo de beta y todo el rollo. El caso es que salió en diciembre y no me enteré. Así que lleva ya unos meses en los que ya ha salido en la versión de Steam, técnicamente de forma oficial, aunque lo van actualizando de vez en cuando. Long War of the Chosen, vamos. Long War 2 más cosas del War of the Chosen. Para jugar a esto básicamente hay que tener todos los DLCs. Pero no solamente, como ya han pasado unos meses, no solamente estoy jugando Long War of the Chosen, que sería la opción inteligente. Jugar primero Long War of the Chosen sin ningún mod ni ninguna cosa rara puesta encima. Así no es como hacemos las cosas. La parte buena de que haya pasado algo de tiempo es que la gente ya ha preparado sus propios packs de mods. Y un grupo de gente ha preparado un pack de mods básicamente que se llama Mod Jam. Y he dicho, no me voy a comer la cabeza, no voy a perder horas de mi vida organizando mods y esas mierdas como tuve que hacer y cambiando a lo mejor los configurables y todo eso. En la descripción está puesto, pero he cogido un pack de mods que estaba ya hecho, que se llama Mod Jam. De hecho hay otro pack de mods que se llama Mod Jam Plus, con un más. Y he cogido básicamente casi todos los mods de eso y algún mod que arregla alguna cosilla, algún fallo, está todo en la descripción. Y eso es lo que voy a hacer, Mod Jam más, que son muchos, muchos, pero que muchos mods. Y bueno, técnicamente hay dos mods estéticos, pero los demás son todos, todo de jugabilidad, no hemos puesto mods estéticos, no hemos puesto movidas. Solamente he puesto, ya digo, cosas de la jugabilidad. Hace tiempo que no juego al XCOM 2 realmente, porque el último que jugamos fue el XCOM Chimera Squad, que cambiaban algunas cosas de la jugabilidad y la verdad es que me se ha olvidado cómo se juega esto, así que qué es lo peor que puede pasar. Varias cosas que tiene esto. Para empezar, viene con algunas opciones más de segunda oleada. Ah, bueno, para volver a... he borrado todas mis partidas guardadas, por cierto, porque XCOM siempre da muchos problemas de configuración y aún así no me fío yo. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, he tenido que borrar, hacer una instalación súper limpia del juego y todo lo demás. Así que nada, realmente tampoco importa mucho. Voy a empezar en comandante. Mi plan es terminar Long War esta vez. La última vez que hicimos Long War me cansé. Y creo que después de liberar una región lo dejé prácticamente. Esta vez vamos a intentar llegar un poco más lejos. Decirme si la música está un poco alta, que me da la impresión como de que podría estar un poco alta. Vamos a intentar terminar. Esta vez sí que pondré a gente del chat como... como soldados. Estamos en el live stream. Lo que pasa es que tendremos que hacer la primera misión antes de poder poner nombres y eso. Así que luego pondré cómo poner soldados y todo el rollo. Long War of the Chosen viene con opciones aquí en opciones avanzadas. Ponlo en leyenda. Ahora explicaré. Normalmente suelo ponerme yo estrategia prolongada. No me gusta mucho el proyecto Avatar. Pero entonces... no es realmente la forma de hacer esto. Lo voy a dejar sin poner en principio estrategia prolongada. Vamos a intentar... el proyecto Avatar siempre me pilla. Siempre que me lo pongo siempre me acaba pillando el proyecto Avatar. Y esta vez me gustaría intentar hacer una partida en la que sí que hago el proyecto Avatar normal. Con la duración normal, no con la duración avanzada. Y los tiempos de misión a veces lo pongo también. Esta vez lo voy a dejar sin poner. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que perdamos la partida y tengamos que empezar una nueva. Es muy posible que hagamos varias partidas. Es muy posible que tenga que reiniciar la partida alguna vez. He intentado mirar cómo funciona cosas del Long War 2, pero es que la verdad, la primera vez que jugamos a Long War 2 no tenía muy claro cómo funcionaban la mitad de las mecánicas. He intentado mirar un poco más cómo funciona lo de las bases. Y con un poco de suerte,
Me ha quedado más o menos claro, pero no voy a prometer nada. Así que es muy seguro que ya digo, fracasemos y haya que volver a iniciar, lo tengo en cuenta. Así, tenéis que poner más soldados y eso es bueno. Esto de que los soldados puedan... Esto es un mod, uno de los mods que puedes modificar genéticamente a los soldados. Que puedas modificarlos cuando están heridos, tiene sentido. No van a estar en el hospital ya, ¿por qué no? El tutorial lo vamos a ver la primera vez, luego lo quitaré. Estos son cosas de The Chosen. Aquí hay un par de cosas que no sé, me parece un poco raro que han decidido hacer. Es Long War, es War of the Chosen, pero puedes desactivar a los elegidos, me parece bien, pero para eso, ¿para qué pones a los elegidos, no? Los elegidos están muy chungos en Long War of the Chosen, por lo visto. Puedes nerfearlos para que tengan menos reacciones y cosas así. Y aquí hay un par de cosas que por defecto están desactivadas, que voy a activar, pero luego ya veremos si desactivo en posibles futuras partidas. Habilita órdenes de la resistencia para XCOM. Está desactivado por defecto. Las órdenes de la resistencia eran las ventajas que podías comprar en el anillo de la resistencia. Es una cosa bastante principal del War of the Chosen. Y concede a los soldados la misma... Ah, sí. Aquí hay otra cosa que es demasiado largo para que se vea de una, pero vamos. En War of the Chosen podías elegir con puntos de XCOM varias habilidades del mismo rango. Eso estaba muy cheto. Estaba cheto. Esto más esto está muy cheto. Así que entiendo por qué lo han desactivado por defecto. Pero te acostumbras a jugar, pero podías hacerte de auténticos super soldados. Cuando podías comprar varias habilidades del mismo rango. Entonces, lo voy a dejar activado. Pero vamos a hacer una cosa. Tengo estas tres cosas activadas. Y voy a jugar en comandante la primera vez. Por lo menos para cogerle el tranquillo de nuevo a la situación. Si veo que la cago mucho, tendremos que iniciar una nueva partida, pero mi meta es terminar esto, aunque duremos todo el año, vamos a durar todo el año. Solamente voy a hacer live stream de esto los sábados. Así que tenemos tiempo de juego, bastante, de XCOM, en el futuro previsible. Es posible que en futuras partidas guardadas vaya desactivando opciones de estas, para jugar de la forma intencionada de Long War 2 of the Chosen. Dos. Y lo dejé todo desactivado. Ya voy a dejar desactivado estrategia prolongada y gira a tiempo. Es lo más que me podéis pedir por ahora. Hasta que no recupere la costumbre de cómo se juega este juego. Y vamos a darle pa'lante. Una cosa. Ah, bueno, empezamos sin Hombre de Hierro. Creo que no he hecho ninguna partida oficial en Hombre de Hierro en este juego. Porque, sobre todo cuando utilizas mods, no pongáis Hombre de Hierro, porque se os puede brequear la partida, entrar en alguna partida que tenga algún bug que no os esperabais y se lía. Y literalmente perdéis la partida por problema de los mods. Así que cuando utilizáis mods, y a veces aunque no utilicéis mods, no te puedes fiar de Firaxis tampoco, el Hombre de Hierro no lo vamos a poner, pero vamos a seguir las normas del Hombre de Hierro. Una cosa que estoy haciendo distinta normalmente, bueno, esto me lo voy a saltar, creo que ya lo hemos visto unas cuantas veces, ¿no? Lo siento, pero no. He utilizado un pack de mods. La parte interesante es que no sé lo que hacen la mitad de los mods que hay puestos. Algunos sí, porque me he tenido que ir fijando las descripciones por si había algún problema de compatibilidad y eso. Aunque técnicamente era un pack de mods lo que me he descargado y todo debería funcionar bien entre sí mismo. Hay algunas cosas que solamente he tenido que desactivar un mod, porque no sé, el que hizo la lista de mods no se dio cuenta de algo. Y definitivamente no debería haber problemas con el pack de mods porque todo debería ser compatible con sí mismo. Bueno, sigue siendo XCOM. Aparte, lo estamos jugando en español. No sé si a lo mejor en alguna partida futura lo pongo en inglés porque puede que haya algún problema con el idioma. ¿No puede? No lo sé. Pero sí, todo va a estar muy bien. Esas cosas las solucionamos después. Pero ¿puede o puede que no haya gente sin brazos? Ahí está. No sé por qué. Y esto sé por qué. Sé por qué ocurre. Hay un mod específico que es lo de customización sin restricciones para crear a los personajes. ¿Cuál es el problema? Que a veces les da a la gente partes vacías. Y lo que es peor, no puedo desactivar ese mod porque alguno de los mods... Porque lo intenté desactivar porque no me cae muy bien ese mod. Algunos de los mods dependen de ese mod y digo, maldita sea. Así que puede o puede que no.
Lo primero que tendremos que hacer, después de terminar esta misión, será ir al editor de personajes y ponerle los brazos a la gente y cosas por el estilo, pero puede que no hayan aparecido con partes invisibles, lo cual siempre es divertido. Pero aquí en la guerra mandamos a luchar a quien sea, ¿qué más da que no tengas brazos? Una cosa que no tenía Long War 2, que yo recuerdo, un tutorial que puedes desactivar, pero vamos, porque es la primera vez, lo vamos a dejar. Mata a los enemigos, este tipo de misiones es el único tipo de misiones que puedes conseguir cadáveres, y los cadáveres son importantes, y eso. Pero ahora mismo no está puesto para que recibáis soldados y todo eso, pero lo pondremos eventualmente. La parte buena es que, oh Dios mío, no se laguea. Funciona el pack de mods como debería funcionar. Es increíble. Estoy en altura. ¿Cómo tengo 0%? Oh, no. No me digas que es un bug. Oh, espera. A lo mejor es porque no tengo brazos. Es un bug. Lo del 0% es un bug. Mierda, no. Creo que había algún mod que si lo usaba con algún otro mod me ponía como que los personajes tenían 0% de acertar. Ok, esto es un problema. Ay, Dios, no lo recordé. En las notas de alguno de los packs de mods ponía algo de eso. Me cago en... No recuerdo si era información completa o... Puede ser Gocha. Estos no deberían ser 0% definitivamente. Sabía que algo tenía que pasar. Algo tenía que ocurrir. Míralo. 0%, 0%. Y por cierto, ¿cómo tienes vista ya de pelotón? 0%, 0%. Es muy posible que tenga que volver a ir a la lista de modos un momento y desactivar uno en particular, que puede o puede que no sepa cuál es. Voy a tener que investigar y empezamos de nuevo. No se ha visto. Darme un momento y empezamos de nuevo. No se ha visto. Esto es lo que suelo hacer yo. Están explicándolo. Extended Information puede causar que la interfaz muestre 0%. ¡Oh! Vale. Hay dos configuraciones que se me ha olvidado cambiar entonces. En las opciones del mod tienes que quitar Aim Assist. Perfecto. Era entonces un problema de Extended Information, no de... Pensaba que era un problema de Gocha, que hace una cosa similar, pero vale. Era un problema de Extended Information. Que yo juraría que este mod también estaba en otro pack de mapa de mods y no decían nada de ello, pero vale. Opciones de mod. Antes de darle a nada, ¿a cuál le tengo que dar? Extended Information, ¿verdad? Show Aim Assist. Esto lo tengo que quitar. Eso es todo. Ok. Vale. Esta es la buena. Las opciones deberían estar todo como estaba. Sí, es definitivamente la primera partida que vamos a empezar. Es mentira que me haya tenido que salir porque problemas. Todo va a ir bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estos vídeos los saltamos. Ya están muy vistos. Hemos tenido que... Bueno, esto lo pondré luego en la descripción y en Twitch. Ahora si ponéis, ya digo, exclamación XCOM, os aparece la lista de mods, pero luego tendré que incluir una anotación. Oye, si activáis este mod, tenéis que cambiar una cosa, porque si no, no va bien. Así que eso. Porque no ha ido bien. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuánta gente sin brazos va a aparecer? Ya veo a uno. Y la primera partida ahora es aleatoria, puede aparecer en cualquier puñetero sitio, porque Long War. Así que la primera partida no ocurrió y ahora vamos a mirar esa pared. Oh Dios, un momento, oh no. Sí, bienvenido a Operación Reventador. ¿Habías...? Tenemos a una, dos, tres sin brazos. Y por un momento por el ángulo de cámara pensaba, ahora en lugar de un segador tenemos a un...
a un templario. Y por el ángulo de cámara pensaba que no tenía piernas. Pero no, sí que tiene piernas, gracias a Dios. Menos mal. No, espera, que hay otra sin brazos. ¿Por qué? Eso hay que solucionarlo después, no se ha visto. Tenemos un par de personas con brazos, el resto han decidido que eran opcionales. Guay. Ah, y por algún motivo tenemos escudo con el... con el... templario, que era una cosa que no sabía que podía ocurrir. Te llamabas templario, ¿verdad? Tu clase. Estamos en las alcantarillas esta vez. Y creo que este mapa tampoco es estándar. Y por algún motivo le estoy dando al botón derecho sin querer, así que vas a ir para allá. Y pensaba que podías abrir la puerta, pero no estabas en movimiento azul porque no sé lo que hago. Vale, ¿cómo se jugaba esto? Hemos quedado. En principio, nada. Esta es la partida de verdad, la otra era de prueba. Todo el mundo sabe que se me permite una partida de prueba para empezar y para ver si hay problemas con los mods. Debería estar solucionado ya. Tengo un poquito de miedo con el metro este, por cierto. O pudiera haber gente por aquí. La partida avanza bastante hacia la izquierda. En marcha. Es este el que tiene la culpa. Por algún motivo, tengo ganas de hacer cosas como esta y estoy pulsando sin querer al botón derecho. Así que manda a ese tío a Cuenca. Ahí estás bien. ¿Dónde te he metido, joder? ¡Ah! En otras palabras, quiero que alguien se venga para acá con un poco de cuidado. Pero no sé por qué estoy haciendo clics derechos a todo ahí a lo loco. Vamos a enviar unos cuantos, posiblemente sin brazos, aquí al... a inspeccionar el metro. El resto vamos a ir más o menos un poco aquí para adelante. Vamos a darnos un poquito de prisa. Ah, por cierto... otro rifle distinto. Hay mucho, mucha variedad de armas con estos mods, así que ya veremos. Es raro. ¿Quién necesita brazos? ¿La gente puede o puede que no esté por la izquierda, entonces? Oh, no, están varios grupos juntos otra vez. No sabemos si es por el entrenamiento o por un control mental. Todo esto era una excusa para ver si podíamos hacer que no estuvieran varios pelotones juntos. Tienes una habilidad que no sé ni lo que hace. Ah, bonificación contra orgánicos, básicamente. Pero aumenta el cooldown del resto de habilidades. Ok, es una habilidad del arma. Porque la gente que tiene el rifle este automático tiene esa habilidad. Vale, me gusta el taller este, muy bonito. Si pudierais coger ese arma, a lo mejor también me hacéis un favor. Pero vamos a mirar qué es lo que hay. El edificio este está bastante, bastante seguro. Pero es que los enemigos no tienen pinta de que vayan a aparecer por aquí. Tiene pinta de que esta partida, esto es el límite vertical de esta partida. Esta partida es horizontal. Interesantemente. Así que realmente tendríamos que estar mirando esta partida así. En esta dirección. Los enemigos van a ir apareciendo según vayamos avanzando por aquí. Ok. Muy interesante. Y hemos mandado a este tío justo a la esquina donde va a tardar mil años. Esta partida la vamos a hacer con 7 personas. Cuando quiera llegar ese al combate, los alienígenas se han cansado y se han ido. Pero bueno. Preparémonos para abrir puertas. Podemos ir también un poquito más alejados. Aquí arriba hay una zona que podría ser interesante. Vamos a enviar un par por allí, tal vez. Ahora, subirme aquí al tren era una cosa que estaba pensando hacer. Pero realmente no creo que me confiera muchísima visión. Oh, ah, mierda, no puedes ir por arriba. A lo mejor acabo de tapar el camino a seguir con esta otra. Quiero ir por arriba, no por abajo. Hazme el favor, porque no quiero romper ventanas y eso y que me vean. Pero venir hasta aquí sería una buena idea. Posiblemente. ¿Esta era la última? Vale. ¡Están viniendo hacia allá afuera! No esperaba que vinieran hacia allá afuera.
Dejar de romper cosas. La ciudad es vuestra. Eso lo van a descontar. Estoy ahí al lado. Eso es malo. En mal momento decidí venirme por aquí arriba. Y si se quedan aquí muy parados es que están ocurriendo cosas fuera de cámara. Aparte de misteriosos teletransportes. Es lo mejor que podía ocurrir. No tenemos a tres pelotanes juntos. Están mucho más para acá. Esta partida parece bastante larga. Esto es el momento. Es definitivamente el momento. Solo hay un problema. ¡Oh, Dios! ¡Porcentajes! ¡Tenemos porcentajes! Tenemos una granada de AP aquí, buenísima. El problema es que el resto de gente no está preparada. ¿Me voy a pegar a mí mismo? ¡Ah, no! ¡Anda, Dios! No había visto esta interfaz. La interfaz esta te muestran los puntos de AP que vas a gastar también. Creo, ¿verdad? Perdón. No sé qué significa que estén parpadeando esos dos iconos amarillos, pero son los puntos de AP, ¿no? El sigilo de todas formas nos va a servir para enfrentarnos al primer grupo de enemigos. Al segundo y al tercer grupo de enemigos tendremos que enfrentarnos a las bravas. En otras palabras, ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué no marcar yo las pautas? Estos enemigos lo más probable es que sigan hacia aquí. Me van a descubrir. Tampoco puedo salir de esta cobertura. Tengo que empezar quiera o no. Así que, ¿por qué no empezar con una bonita granada? Ahora, esta habilidad es verde. Por lo tanto, significa que es un estado. Que no gasta puntos. ¿Verdad? Esto quiere decir que penetra más armadura y le hace más daño a enemigos orgánicos. La pregunta que hay que hacerse es... ¿Esta habilidad se puede utilizar en sigilo o me saca del sigilo? ¿Es un grito de guerra? ¿Te vas a poner a gritar y vas a alertar a los enemigos? No lo sé, porque no sé lo que hacen los mods. Bien, no me saca de sigilo. Pero vamos a empezar en este turno el combate, así que... ¿Qué mierda es ese spray? ¿Por qué de estas armas tienen tantas habilidades? Un disparo con menos 20 de precisión que no termina el turno, me encanta. No cuenta como un disparo a la cabeza para los perdidos. Y no cuenta como un disparo estándar para las habilidades como correr y disparar. Me ha quedado clarísimo. Pero solamente gasta un punto, o sea que podría disparar dos veces en el mismo turno. Pero entonces no me puedo quedar en guardia, que es lo que quería hacer. Esta sería otra forma de empezar. Lo que pasa es que los porcentajes descienden y los números son más que cero. Me encanta. Creo que de todas formas debería dejarte en guardia. Siempre podemos utilizar eso después. El sigilo es opcional y los brazos también. De nuevo, tú también tienes este arma cheta, ¿no? Venimos contra gente... En guardia a ti sola. Es peligroso que esta habilidad esté en la segunda ranura, porque a veces cuando quiero dejar a la gente en guardia le doy al 2 en el teclado. Y es una costumbre que pensarías que a lo mejor había perdido después de jugar mucho tiempo sin jugar XCOM, pero no. Fíjate que no. Y en esta ocasión me podría causar problemas. Tú estás completamente fuera de combate. Ven aquí y ya ayudarás luego. Oh no, también tenemos a mucha gente por aquí. Y encima hay puertas que abrir. Ábreme la puerta. Cuidado, estamos a distancia de Ender. Pero ahora he abierto la puerta y ahora de repente ya no estamos a distancia de Ender. Ok. Los porcentajes realmente no son falsos. Uno de los mods precisamente hace que los porcentajes... El que hemos tenido que cambiar las cosas hace que los porcentajes no sean tan falsos. A ver, problema. No podemos atacar contigo de lejos. Oh, Dios. ¿Cuánto porcentaje creéis que tendremos aquí arriba sin cobertura? Este combate no va a ser fácil de todas formas. No puedo quedarme sin cobertura, pero es que aquí no vemos a nadie. Podría dejarla aquí, como estoy muy lejos no me ven, y quedarme en guardia. Y ayudará al combate después de tirar la granada, pero luego se queda sin cobertura. Y si viene otro grupo de enemigos, ¿qué? Es lo peor que puede pasar, es lo que quería decir con eso. Vamos para allá.
49 y 39 no son los mejores porcentajes que se hayan visto de todas maneras. Muy seguramente no vas a hacer ni el huevo. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo clic sin querer? ¡Coñe! Si voy a hacer cosas como esas, el juego tendría que darme algún aviso. Oye, ¿tú eres tonto? Confirma la acción, anda. ¡Ah! ¡Estúpido dedo! Quería lanzar una granada. Es una granada de AP. Estaban tres muertos con una granada de AP. ¡Cojones! ¿Me estás contando, macho? Dios, no tiene brazos. No os lo tengáis en cuenta. ¿Cuántos mis clics en la primera partida? Ok, vale. Vamos a lo suicida. Entonces me ha quedado claro. Sí, los drones. Los drones son muy bonitos, muy interesantes. Mata a alguien, por favor. Alguien ha muerto. Ah, estás disparando a ese de ahí lejos, no al dron que tienes a tu lado. Muy buen trabajo. Me encanta cómo toman las decisiones. He dicho que quiero tirar una granada de AP a alguien y le voy a tirar una granada de AP a alguien. Tú podrías morir fácil. La granada AP hace de 3 a 6 de daño. Seguramente este muera, pero este puede soltar cosas. También podría lanzar una granada de fragmentación aquí y abrir agujero. También sería mejor abrir agujero aquí, la verdad. Para quitar la cobertura a este tío. Pero este tío es un soldado raso. ¡Ah, una cosa que se me ha olvidado! Una cosa que se me había olvidado mencionar, por cierto. Ahora que lo pienso. Habilidades, un segundo, esto era lo que tenía que ver. Perdón, uno de los mods tenía que haber activado esto también. Ahora ya está activado. Pero, ver las mejoras bloqueadas lo voy a activar también. Luego lo desactivo en siguientes partidas seguramente, porque hay clases nuevas. Campaña. Hay una cosa que no he activado. Que tengo, es que no me acordaba en qué menú estaba. Niebla roja. No he activado niebla roja en esta partida. Me acostumbré a jugar al final con niebla roja. Niebla roja lo que hace es que si un soldado está herido, tiene menos puntería. Y si el enemigo está herido, también tiene menos puntería. Básicamente, se refiere a eso. Eso puede ser muy desventajoso o extremadamente muy ventajoso. ¿Queréis que active la niebla roja o no lo activo? Por defecto, la niebla roja está desactivada. Así que a lo mejor debería dejarlo desactivado. ¿Y qué demonios era potencial oculto? Potencial oculto no era que podía haber gente con... sí, esto mola. Se lo pongo. ¿Le ponemos niebla roja o no niebla roja? También se puede poner, ya digo, solamente a mí o solamente a los alienígenas. No me la voy a poner solo a mí, o sea. Si lo pongo es para todos. Potencial oculto es que podían tener habilidades de otra profesión y todo eso. Tofa, no sé si es, o sea, si está en la opción, será que funciona, pero... Potencial oculto es que podían de repente aprender una habilidad y ya está cuando subían de nivel o algo así. Niebla roja, de todas formas, si lo activo ahora, si fracasamos la partida, luego lo desactivaré y dejaré todas las opciones en modo estándar, que es supuestamente como hay que jugar. Igual que, ya digo, igual que con lo otro. Eventualmente iré desactivando opciones. Cada vez que tenga que reiniciar la partida, iré desactivando opciones. Y luego lo pondré en legendario, seguramente. Y ya, de perdidos al río, pero... Esta, por cierto, va a ser posiblemente la última serie de XCOM 2. Hasta que no saquen XCOM 3, ya nada. Pero como ya digo, planeo terminar la partida. O sea, que va a durar infinito. Posiblemente no hagamos otra cosa en todo 2022, que lo sepáis ya. ¿Por qué no Chimera Squad? ¡Chimera Squad ya lo jugamos! Y Chimera Squad me lo pasé yo tres veces por mi cuenta para ver todas las posibles variaciones. Chimera Squad está todo visto. Los únicos mods que hay de Chimera Squad son personajes. Un poquito más, muy poco más. No hay muchos mods interesantes para Chimera Squad. No merece la pena. Aunque creo que algunas habilidades de Chimera Squad las han metido en alguno de estos mods. Niebla roja sí, niebla roja no. En principio puede que sí.
y lineales en lugar de cuadráticas. Cuadráticas lo que quiere decir es que es exponencial. Cuanto más heridas, peor lo hace el personaje. Lineales sería que no tan mal, pero lo dejamos estándar. La única cosa es que la gente que está herida se vuelve bastante inútil, incluidos mis soldados. Por lo tanto, repartir el daño es muy buena opción ahora. No estamos a distancia de poder hacer nada por aquí. Nada de nada, tampoco puedo lanzar una granada desde lejos ni nada, acércate. Veo la ruta. Tú puedes ayudar. Puedes ayudar. Matando a ese oficial de Advent. Oh. Oh, oh, problema. Aquí hay una ventana. No veas a nadie a través de esa ventana. ¿Has visto a alguien a través de esa ventana? Lo he pensado tarde. Ahora hay más enemigos de infantería, esto ya lo vimos. Opino que la niebla roja definitivamente me ayuda más a mí que al enemigo, pero tenía que haber atacado desde abajo porque no había ventana. 71% de todas maneras. Menos mal. Por lo tanto, puedo utilizarte a ti con tus botones derechos no intencionados para disparar a este. Esto no debería matarle, lo más seguro, pero debería romper la cobertura con un poco de suerte. Y si lo mata y me pierdo su recompensa, me da igual. ¿Cómo estás lanzando esa granada? Si me lo puedes decir. Ok, sí lo ha matado. Pues entonces nada. Me pierdo una recompensa y un cadáver. Las granadas también rompen los cadáveres. Pero de nuevo, no me verás llorar. Y esto es todo lo que podemos hacer. No hemos podido hacerle nada, nada al puñetero bichico que va a stunear. Seguramente. Como siempre. ¡Cuatro turnos! No está mal. Vale, de batalla no podemos... ¡Oh, no! Eso te pasa por hacer botones derechos cuando no tocaban, así que... ¿Así que puede que mueras? No. Vale, podría ser peor. Podrían venir el sectoide que sabemos que tiene que estar en esta partida, si es igual que la otra. Así que... Y hemos lanzado explosivos. Explosivos quiere decir la gente viene a tu posición. Así que van a venir en breves. La solución va a ser más explosivos. También tenemos aquí una bonita granada cegadora. Si vengo para acá y lanzo una granada cegadora, a lo mejor podemos atontarles un poquillo y salvar la papeleta un poco. Pero si me quedo en esta posición, van a venir hacia mí de todas maneras. Pero ¿hay algún otro que tenga granadas cegadoras y esté más o menos cerca? No. Tenemos un botiquín. Es verdad, empezamos con un medio médico. ¡Oh! Tenemos Ender. 89%. Odio que los ataques cuerpo a cuerpo no sean garantizados. Problema, me acerco al enemigo. Acercarse al enemigo quiere decir poder ver cosas. La parte buena es que sabemos que estos enemigos ya han reaccionado y se han acercado a mí. Las posibilidades de que el enemigo, el otro escuadrón, esté cerca... Es razonablemente... posible que no vayan a estar cerca. Nota mental, estoy olvidando que tenemos un dron aquí detrás del que debería encargarme, pero por otra parte, ¿puedo lanzar granada desde aquí? Da igual, esta cobertura es mentira, se pueden acercar y quitarme la cobertura. Vamos a tener que ir... Oh, no. Las posibilidades son una polla, las posibilidades. Estaban todos juntos, como siempre. De todas formas, esto merece bastante la pena. Estamos fucked. ¿Cómo se puede liar tan parda por hacer botón derecho sin querer? Así. La parte buena es que a los sectoides les gusta regular que les ataquen cuerpo a cuerpo. Esto es muy suicida. Es extremadamente suicida. No tengo la ventaja de la que después puedo irme de aquí. Y mi única granada cegadora la tienes tú, ¿a que sí? Por lo tanto, no te podría salvar de control mental con granada cegadora, ¿a que no? Ah, no, tengo otra granada cegadora por aquí. Vale.
Igualmente, no pinta la cosa súper bien. Y no estoy haciéndole caso al bicho que tenemos aquí entre nosotros. Que lo inteligente hubiera sido ir a por él el primero, pero es que... Que me aturda, me desactiva aún no, pero es que ahora mismo hay peores cosas. Me podrían controlar mentalmente. Lo cual, pues, no agradezco. Estos porcentajes son basura. Pero tenemos otra granada cegadora por aquí. El sectoide me preocupa bastante. El Long War, esto es Long War of the Chosen, sí, está desde diciembre. Dios. Es demasiado bueno, pero demasiado malo a la vez. Hay un 89% de atacarle. Hay un 70% de probabilidades, diría yo, aproximadamente, de quitarle 8 de vida. Hemos ido a lo YOLO y a lo YOLO iremos. Hijo de puta. Tenemos concentración, lo cual me deja... ¿Qué hace esto? Ah, puedo darle... Tengo ímpetu. Vale. O sea que sí que podría haber huido, gracias a Dios. Estaba contando con que no podía haber huido. De todas formas, esto ha sido un fallo que no me podía permitir. Voy a tener que intentar hacer un spray. 49%. No, gracias. Necesito matar al bicho este o quitarle algo de vida también. Y tú estás con uno de vida. ¿Por qué? Mierda, ni siquiera llegó a pegarle. Lo he vuelto a hacer con la misma. A ver, un segundo, tienes que salir de aquí. No sé por qué te estaba dejando ahí todavía. Aléjate, tú vas cuerpo a cuerpo, así que además tienes escudo. A ver, la tonta que he vuelto a hacer lo mismo y he vuelto a dejarte, lo siento, pero es que vas a morir, si es que no puedo evitarlo. Estabas condenada. Por algún motivo le doy al botón incorrecto, pégale un poco al sectoide por hacer algo. Pero esto no va a quitar tampoco muchísimo. 3. Me parece bien. Por hacer algo con esa tía está condenada. Si consigue atraerle el fuego de los rivales, para algo servirá. Tengo todavía una granada cegadora que me quiero guardar, como ya digo, para posibles problemas. En plan, controles mentales y todo lo demás. Madre mía, qué puñetero desastre. Vamos a movernos. Tú, por lo menos, a lo mejor a ver si puedes ayudar a esta. Esto va a quitar nada. Tiene demasiada armadura. Esto debería penetrar armadura. Ahora, ten cuidado, no ataques a tu aliada. Las granadas de AP a lo mejor no atraviesan la armadura, ahora que lo veo. Hay una forma de averiguarlo. No, no ha atravesado. Eso es un problema. Solo las granadas normales atraviesan la armadura. De nuevo, podría intentar hacer spray, pero es que spray tiene una puntería del palo. El segundo disparo debería ser mejor, pero aún así estamos quitando uno de vida. Y la munición, sí, acertamos. Hemos fallado ya los porcentajes buenos. Vamos a continuar con ello. Y este es mi último soldado ahora mismo. Guay. En el turno siguiente tengo granadas, en este turno no. Aquí es cobertura completa. Nuestra visibilidad es malísima. Que sea lo que Dios quiera, en el siguiente turno a lo mejor tendremos mejores posiciones. Por desgracia, de nuevo este tío nos está distrayendo la atención. No intentes estunear de otra vez a la pared, que está feo. ¿Cómo es posible que te hayan fallado? No lo sé. Estoy contando con que esa tía muere.
Por suerte la granada cegadora ha hecho lo que tenía que hacer. Por desgracia, nuestro... tenía que ocurrir. ¡No está muerta del todo! Increíble, puede que se salve. Nadie sabe cómo se va a salvar, pero puede que se salve. Bien. Si solamente... vas a controlar mentalmente, lo sé. Ah, no, vas a resucitar. De todas formas, tú vas a morir. No pasa nada. Esta vez puede que la cuchilla te haga daño. Puede que no. Los alienígenas han encontrado la forma de controlar sus mentes. No huyas, que te iba a hacer la cuchillada a ti, que también te... ¡Hostias! Mola el arma. Desangrándose, cero problemas. No me preocupa eso. Tenemos médico, que la tengo aquí. El problema es que esta tía sigue estuneada, el robot se ha ido por ahí atrás, el robot me va a causar más problemas que los demás. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Vale, vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? Siguen estuneados. Hablemos de granadas de AP. No hagamos clic sin querer esta vez. A ver, la granada de AP no afecta a las coberturas. De hecho, a través de las coberturas no debería hacer daño. Así que no sé si este ingeniero de Advent de verdad va a recibir. Pero podemos intentarlo. Cámara, no veo. Sí que has recibido, mira qué bien. Reciben menos daño porque están muy lejos. Ya lo sé, no pasa nada. Este es... ha sido literalmente el peor resultado en la primera partida que podríamos... que podríamos ver. No le hagas voltio a ese tonto. Tienes aquí a dos personas que están cerca. ¿Y cómo es que tienes voltio para empezar? ¿No era una habilidad que aprendí hace después? Me habéis cambiado a mis... ¿cómo se llamen? La clase esa que lo he vuelto a olvidar. Podemos garantizar, y cuando digo garantizar quiero decir 89%, una muerte de casi cualquiera de ellos. Incluyendo a este de aquí atrás. Y a este no me importaría matarle nada en absoluto. Está muy lejos, el resto de gente va a tener problemas para ir a por él, así que... no me falles otro 89% seguido, por favor. No cuento con los roces. Tenemos que dejar a todo el mundo a un pizcajo de vida. Vale, se han vuelto a cometer errores. No pasa nada, está garantizado. Dejarme con mis garantizados. Aquí tenemos cobertura completa contra varios de ellos. Luego tenemos aparte el escudo, así que aquí no estamos muy, muy, muy a la vista. De todas formas, tengo otra cegadora que podría utilizar. Tú vas a ser la última que voy a usar. A las malas podemos usar la cegadora. ¿Cómo de YOLO estoy dispuesto a ir? No mucho YOLO. Voy a utilizarte a ti para ir a por el robot, porque estás demasiado lejos de todos los demás. ¿Dónde demonios se ha metido el robot? Estaba aquí. Tiene que estar en esa pared escondido o algo. No pasa nada, tú estás con tu propia misión. No te preocupes. El resto, ¿cuánta gente tengo disponible? Una, dos, tres, cuatro. ¿Con quién he empezado? Espera, Martha Wolf es uno. Dos, tres, tres. No sé por qué, de vez en cuando le doy al botón derecho sin querer. Ha sido literalmente en los peores momentos. No había ningún momento bueno para darle al botón derecho, de todas formas, sin querer. ¿Tenemos alguna granada? No. Solo la cegadora. O sea, que matar a dos enemigos en el mismo turno está descartado. El sectoide tiene nuestra prioridad. Porque así matamos al zombie también. Una cegadora de todas formas también le haría perder el zombie. Pero es que nuestros porcentajes no son buenos. ¿Podríamos intentar entrar a lo loco? Pero luego no me puedo ir. Por cierto, esos dos puntos amarillos deberían ser armadura, ¿verdad?
¿Tenemos armadura con nuestra gente? Sí, tenía que ser armadura. También tenemos tres turnos para... Tú eres la médico también. Tú podrías ir a revivir a esta. O por lo menos a estabilizarla. Pero en tres turnos seguramente el combate termine. Las heridas graves se las va a llevar ya. ¿Me merece la pena estabilizarla? Creo que no. Eso le enseñará a no hacer misclick. Ya digo, mi idea sería a lo mejor meterme por aquí, matar a uno de ellos, garantizado. De nuevo, garantizado es mentira. Pero es mucho riesgo. Pero tienes buena vida. 5 de vida, 2 de armadura. Es escudo temporal, sí, bueno, es armadura. Son 2 puntos de vida extra, básicamente. Podríamos ir a por ese sectoide. Y luego volverles a cegar. Pero esto es muy YOLO. De todas formas, y además el robot este nos, no nos flanquea, pero a lo mejor podría flanquearnos. Tienen... Hay mucha niebla roja repartida por aquí, ahora que la hemos activado. Eso juega a nuestro favor. Y por eso la niebla roja está tan cheta. Así que aunque hagamos absolutas locuras, no me la juego tanto, tanto. Lo único es que necesito apoyo. Y esta de aquí, Martha, se mueve 11. No ve nada, básicamente. No se está enterando de la película a la mitad. Aquí podemos ver a alguien, creo que es lo mejor que puedo hacer con ella. Eso le pasa por no tener brazos. Esto es un porcentaje que no. O sea, no. Vas a poder hacer eso, no vas a poder hacer nada. Realmente estoy jugando con dos personajes. Uno que puede cegar y librarnos del zombie, lo cual estaría bien. O podríamos intentar matar al sectoide. Pero no me puedo meter ahí dentro, es mucha tela. Recuperemos la ceguera. Adiós, zombie. Y planteémonos esto de forma distinta. De nuevo, tienes escudo, así que a lo mejor sobrevives, pero la gente te está mirando todo el mundo a ti y eso tampoco es bueno. Tengo un 67%, pero no tengo cobertura. Quiero librarme de uno de ellos, por lo menos, por lo menos. Esto es YOLO también. Pero no es tanto YOLO como el que estaba pensando hacer. Así que... Y distraemos un poco la atención del personal. Y con un poco de suerte, matamos al soldado normalito. El soldado normalito no va a ser el problema. Mejor matar a alguien que no matar a nadie. Gracias, menos mal. ¡Ey! Resolvimos el misterio de dónde estaba el robot, que no le importaba a nadie. La gente ha perdido el aturdimiento, eso es importante saberlo. Buen trabajo. Esto es un problema. Pero iba a pensar que ibas a ir a por el otro, que flanqueabas, pero no. ¿Por qué están obsesionados contigo? No lo sé. Has perdido tu armadura, básicamente. Técnicamente no has perdido vida. Y este sí que es un problema, porque este no está... No está alterado de ninguna manera. Excepto por la niebla roja, que no sé si afecta a los robots. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Detrás mío... Ahí atrás van a salir las... Cuando alguien sube de nivel. Ahí aparecen mensajes en la derecha de vez en cuando. Me pondré a la izquierda esta vez, entonces... Creo que aquí no aparece nada, encima mío deberían aparecer los objetivos, debajo aparece el nombre de los personajes. Pero nada más, en principio. Vale, la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Podemos esta vez hacer algo y no liar la parda? La respuesta es no. Pero... Terminemos de matar a ese robot, me gusta su diseño, por cierto. Quédate en uno para todos, da igual, o sea, no te van a atacar ahí dentro, pero si te hace ilusión. Vale, la gente se ha despertado, sigue sin tener brazos, pero eso es otro problema para otro día. Me gusta este 87%, el único problema es que las subfusiles quitan un poquitín. No me estoy moviendo, vamos a hacer cosas que no hago nunca, recargar. Como la gente que recarga, será mejor que me vaya acostumbrando a estas cosas pronto porque luego lo voy a olvidar.
Guay. Tenemos una granada aquí, que me testunearan fue mala cosa. También tenemos que coger estos objetos. Hay que cogerlos porque si no, no creo que no me los dan. Y la verdad es que no me acuerdo si me los dan o no me los dan. También podríamos plantearnos resucitar a esta tía, pero si la misión termina, técnicamente se queda estabilizada, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ji Hye-han, recordarlo. Vale, de todas formas, tres enemigos en posiciones no muy buenas. Ya digo, depende de la cantidad de yolo que queramos hacer. El sectoide podría morir. Este porcentaje es demasiado bueno para no cogerlo. ¿Quién necesita brazos? ¡Luego os pongo brazos! Estos dos enemigos deberían ser los últimos en matar, así que la misión podría terminar. A las malas tengo una granada que los mata a los dos. Y ninguno de ellos tiene recompensas. Así que la cosa en mi mente es bastante fácil. ¡Hasta luego! Ante la duda. De nuevo, es un poco cheto saber que quién va a tener recompensas y quién no, pero... ¿Cómo ha salido esto bien? ¡Nadie lo sabe! ¡Foto! Mucho efecto visual, la gente sin brazos. Luego lo solucionamos, seguro. Vámonos. Todo ha salido estupendamente bien y definitivamente nadie la he tirado a que se suicide contra el enemigo sin querer. O queriendo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que no hace falta brazos para disparar ni lanzar granadas. Ahora vamos a ponérselo nada más porque queda un poco raro. Míralas, oye, es que además se ve a través. Y solo las mujeres. X con juegos exista, yo creo que sí. Los hombres sí que han salido con brazos. Vale, estos ascensos no los vamos a hacer ahora, obviamente. Pero los haremos. Y hemos conseguido bayoneta. No sé lo que es esto. Pero es una caja de botín que podemos abrir. Aleaciones, etcétera. Oye, no ha muerto nadie entonces, ¿verdad? Se ha quedado como con heridas graves, ¿no? Que se me ha olvidado mirarlo. Bienvenido al Grand Moor Long War of the Chosen. Revisión completa de Long War, War of the Chosen. O sea, de XCOM 2 Long War of the Chosen. Hace la campaña más desafiante. Bla, bla, bla. Puedes activar el tutorial si quieres. Ok. No empezamos con ingenieros, no empezamos con nada. Vale. Lo primero es lo primero. Bueno, vamos a hacer las típicas cosas que me van a pedir. No sé a qué le he dado. Quería darle ingeniería, pero sin querer le he dado algún menú nuevo. Y hemos subido de nivel a alguien. ¡Bien! No sé si tenías brazos, pero ahora sí que tienes brazos. Por favor. Enseguida miro porque hay un montón de clases nuevas. Sí, no quiero ver esto. Quiero ver esto. Y por ver lo que decir, no vamos a ver el vídeo. Lo hemos visto trillones de veces. Vale. Para empezar, tenemos como 100.000 cosas. Lo primero, te dicen lo que desbloquean los objetos, lo cual siempre mola. Lo segundo. Sí, se pueden volver a hacer. Se pueden volver a crear desde XCOM 1, han vuelto. Armas modulares siempre una cosa... Ah, perdona, que esto es instantáneo. ¿Cuándo hemos recuperado un SIB? Durante uno de nuestras cosas de buscar cosas... Encontramos a dos SIG viejos que necesitan pequeños reparos. Cojones, pues ¿por qué no? Y esto dime 24 días. Esto es definitivamente esto es nuevo. Y no me muestra para qué sirve. Materiales híbridos sirve para un millón de cosas. ¿Necesitamos aleaciones para ello? Interesante. Pero las hamburguesas. Ya hemos comido demasiadas hamburguesas. Dame un SIG. Me parece uno de los más fascinantes.
Empezaremos a trabajar de inmediato. Le avisaré cuando dispongamos de un informe completo. Por algún motivo no se completa de inmediato. Bueno, luego se completará. Pero aún tardaré un tiempo. ¿Esto ocurría ya? Esto no ocurría ya. Ni siquiera está doblado. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration, with one exception. It is good to see you again. In the days since your capture, esto ocurría después. All I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, cambia algo o voy a pasarlo. Bla, bla, bla. Agrega varias entradas a los archivos de XCOM que explican algunos de los conceptos centrales. Vale, esto lo he mirado en múltiples wikis. Seguro que no se me olvida nada y seguro que sé hacer. Porque esto definitivamente es algo en el que falle después. Vamos a ingeniería. Hola, yo también hago cosas. Me parece muy bien. Claro. Tenemos el contenido integrado de los DLCs, o sea que los Spark también se pueden crear aquí. Vamos a lo que íbamos. Primero, tenemos que ponerle nombre a los soldados. Segundo, hacer que consigan su clase, aunque esta ya ha conseguido su clase, que es Stormtrooper, que no sé ni lo que hace. Pero tiene correr y disparar, aunque se llama dispara y huye. No es correr y disparar, quieto. Debe ser correr, debe ser disparar y huir después. Oh. Ok. Vamos a otorgar soldados. No sé cuántos soldados tengo, pero debería ponerlo. El único problema es que aquí hay una lista de todas las clases que tienes y son demasiadas clases. No cabe. A lo mejor este mod en el que te muestra la cantidad de clases que tienes creadas y no creadas no sirve de nada porque hay demasiadas clases. De nuevo, Mod Jam 2 tiene más clases extra y es una locura, pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Creo que tenemos 23 soldados. El chat está encima. Mierda. Ahí arriba te pone una lista de todas las clases que tienes y que se pueden llegar a crear, lo cual es un poco spoiler. Pero lo estáis tapando. Pero no pasa nada porque hay tantas clases que no caben en la interfaz, así que mira. Ni me molesto en leerlo. Vamos a hacer... No sé cómo lo puedo hacer esto, pero dejarme probar. Voy a activar... Para que podáis pedir un soldado por el bajo, bajo coste de 3.000 sardinas. Y con un poco de suerte debería poder poner de límite 23 soldados. Por si acaso voy a poner 24, ¿no? Lo he contado, 25. 15 no. Con un poco de suerte debería ser límite de 25 soldados. Si a lo mejor un par no los podemos crear, se quedan en la recámara para el próximo día. Cuando a lo mejor vengan más soldados y todo eso, pueden venir más soldados. Pero podemos ponerle nombre a la gente. Debería estar activado ya. Y he perdido el chat. Solamente poner, decir el nombre porque la clase la decidiremos... La decidiré yo al momento y ya está. Sin querer he ocultado la gente que ha pedido soldados. Mierda, ahora. Solamente deberíais poder pedir uno por persona, además, espero, si todo ha salido bien. El nombre os pondré el nombre del vuestro y ya está. En principio la customización va a ser mucho esto arriba. El nombre sería el nombre vuestro del chat y ya está. Y ahora esto le dedicaremos un tiempo. Ah, porras. Perdón, se me ha olvidado. Tengo que mostrarme cosas yo a mí mismo para hacer esto. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Todo va bien. Ok. Ahora sí que estamos. Definitivamente, de verdad. El primero. Piroser. Tú vas a ser como se llame, pero ahora ya no te vas a llamar como se llame. Te vas a llamar despedido. Quiero decir, ¿cómo se hacían estas cosas? Eren nigeriano. Felicidades. Nombre. Apellido. ¿Puedo quitarte el apellido?
no puedo quitarte el apellido. Es lo malo de que vaya a piroser otra vez. ¿Apodo? Efectivamente. Así no me equivoco. Este eres tú, definitivamente. Ah. Dejarme un momento. Porque como tengo ahí... voy a poner a quién le he hecho ya el personaje y quién no. Opciones. Darme un minuto. Juego. Por favor, necesito... poder sacar el ratón de la ventana. Porque si no, no puedo marcar quién está hecho y quién no. Perdón, ya está. Siguiente soldado. Tú vas a ser el templario o la templaria esta rara. Jona 45. Si se pronuncia así, que seguramente no. Nombre. ¿Se puede copiar y pegar aquí? No. ¿Y por qué tienes un escudo? Me resulta raro que tengas un escudo, aunque tiene sentido. Ok. Apodo, efectivamente. Ojalá se pudiera poner solamente el apodo o algo así. Johnny White, el siguiente. Luego veremos qué clases habéis conseguido, que eso lo tendremos que ver después. Porque hay un mod que te deja elegir entre tres clases distintas y eso siempre mola. Y no sé qué hacen en la mitad de las clases, o sea que va a dar igual, pero sí. Lo primero es lo primero, pongamos nombres. H, por favor. Ah, uno de los mods debería dejar poner los nombres más largos, así que no debería haber problema que teníamos alguna otra vez de que la gente no le cabía el nombre. Aunque también es verdad, le he dado a cancelar. ¿Por qué cancelar esta a la izquierda? Que casi nunca en XCOM acostumbro a ponerle nombre. Me gusta que los soldados sean ellos mismos y desarrollen sus propias personalidades, pero esta vez no. Esta vez os vamos a matar a vosotros. Y si dejo los apellidos y ya está... puede que para el próximo día... hoy lo vamos a hacerlo, pero... a lo mejor al próximo día os dejo Johnny White Hernández. ¿Dónde está la W? Buena pregunta. Pero no debería darme problemas de límite de caracteres, así que eso es bueno. De nuevo, no sé la mayoría de los mods, pero he visto algunos de pasada cuando he mirado a ver que no hubiera problemas de compatibilidad y todo eso. Yo creo mi apellido genérico. La verdad es que el apellido tampoco debería mostrarse, ¿no? Una vez con que pones el apodo, podemos dejaros el apellido sin cambiar. Es que así tardamos un poquito menos. ¿No te he cambiado el apodo? Te he cambiado el apodo, lo juro. A lo mejor le he dado a cancelar de nuevo. Mejor solo apodo Luca. El nombre también lo cambiaré. ¿Por qué no? Ah, le he vuelto a dar a cancelar. ¿Por qué está a la izquierda? No lo entiendo. El nombre también le di a cancelar. ¿Es que no es lo normal que esté confirmado a la derecha o me he vuelto yo loco? Ok, ahora sí. ¿A quién más le he dado a cancelar todo el rato? Ok, vale. El nuevo... Dios, te tengo que poner unos brazos. No solamente te voy a poner nombre, que vas a ser Lobo Aureo, sino que además te voy a regalar unos bonitos brazos. No te importa, no te importa. Cuerpo, ¿por qué no tienes brazos? A la hora de configurar... brazos. Esto no debería ocurrir, que aparezca con brazos ningunos. No debería... ¡Ah, Dios! El problema de lo de... de esto es que... lo de poder elegir muchas opciones es que a veces a la gente les quita partes del cuerpo. ¿Y por qué algunas partes del cuerpo no tienen color y el resto sí que tiene color? Vale, no voy a poner a mirar mucho para abajo, me temo. Pero este está bien, supongo. Felicidades por tus nuevos brazos. Nombre. También han aparecido mucha gente con
con opciones de personalización, de resistencia y todo eso, que lo tengo bajado la probabilidad de que aparezca, pero no lo he quitado del todo. Perdón, a lo que íbamos. Lobo Áureo, apodo. Lobo Áureo. Pregunta, si le doy a Enter se confirma, así no me equivoco. Maravilloso, ahora os daré clases. Siguiente, ¿quieres unos brazos? Claro, toda la gente que ha aparecido con este torso ha perdido los brazos, tendrá que ver. De nuevo, es lo peor del mundo, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuerpo, por favor, unos bonitos brazos. Estos. Felicidades. A lo mejor no pegan, de hecho se ve un poco el corte. Me da igual, luego los personalizo si eso, no lo voy a hacer. De lejos no se nota. ¿Quién no es el siguiente? Saneme. A J, como tenemos un millón de soldados, esto tardará un rato. Lo he vuelto a hacer. Enter, es fácil. Darle a Enter y ya está. Saneme a J. Wilson. Dejarme cancelar a mí tranquilo, no pasa nada, no se ha visto. Es las manías. Midnight Gameplay. De nuevo, ¿quieres unos brazos? Sí, quieres definitivamente unos brazos. ¿Por qué este torso es incompatible con los brazos? Si solamente pudiera quitar el mod de todas las personalizaciones, no cogería por defecto a lo mejor brazos sin brazos. Ea. Primero los brazos, que luego se me olvida, anda. Brazos. Brazos. Con brazos, gracias. Así mejor, así coges el arma y todo. Cambiar nombre. Dios, heridas moderadas. Moderadas. Felicidades. Midnight Gameplay, tú eres la que recibió la del botón derecho. Esta es la que pensábamos que a lo mejor podía haber muerto. No ha muerto, pero tiene heridas. ¿Cómo es posible que solamente recibiera heridas moderadas después de estarse desangrando dos turnos o tres en el suelo? Nadie lo sabe, pero por lo menos ha sobrevivido. Felicidades. Nombre. Puede o puede que no te acabes sacrificando de la misma forma que casi te sacrifico en la otra partida. Pero así distraes al enemigo. Cada uno tiene su propia utilidad. Confirmar. Apodo lo mismo. No habré cancelado, ¿verdad? Maravilloso. Felicidades por tus nuevos brazos. Ahora, la pregunta es, ¿se minimiza cuando marco como completado? No, maravilloso. Jonah está hecho, Johnny White está hecho, Lobo está hecho, Saneme. Midnight Gameplay. Siguiente. Martha Wolf. ¡De nuevo! El mismo torso sin brazos. La customización. Cuatro soldados nos han aparecido con el mismo problema, con el mismo torso en la primera partida. También manda huevos. Brazos. Estos brazos, por ejemplo. Luego, si eso no creo que os customice, pero a lo mejor. Nombres y apellidos. Señor inexistente. No digáis nada, lo he visto. No le he puesto el 7. No, el apellido te lo puedes quedar. El apodo. Porque me da la impresión como que está mal escrito. Está bien escrito. Cosas raras. Siguiente, y ahora vemos las clases que os han tocado. Mira qué feliz. Luther. Eso es porque nació con brazos, no como los otros.
Lucer, por favor. Enter. Tanto nombre, tanta cosa. Si vais a morir en la primera partida, ya lo veréis. Felicidades por haber nacido con brazos, no como los otros. Esta tiene brazos, pero no tiene torso. ¿Por qué? Sí, por ejemplo. Santa madre de Dios. Tiene que haber algún otro mod que impida que eso ocurra, por favor. Es que no puede ser. También me acabo de dar cuenta de que hay un botón de aleatoriedad. Le puedo dar al botón de aleatorio cuando alguien haya nacido sin alguna parte del cuerpo y ya está. A lo mejor es más rápido. A lo mejor podemos ver a gente con distintas partes del cuerpo también. Pero ¿qué más da? Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nombre. ¿Quién nos toca ahora? Web Sneeze. Con X, ¿no? Por favor. Maravilloso. Felicidades por tener cuerpo. A veces. Tú eres normal. Perfecto. Bueno, las gafas de sol esas... Estamos bajo techo, pero... Aún así. Felicidades por no haber nacido con cosas raras. O sin ellas. Puede. Xavier Foster. De nuevo, apodo el mismo. ¿Cómo escribir los nombres mal todas las veces? Guay. Eres novato, así que luego te damos alguna misión para que mueras. ¡De nuevo! Vamos a hacer una prueba entonces. ¡Aleatorio! Esto no es... ¡Ah! Me dan varias opciones de aleatoriedad. Pero que sean partes normales. ¿Por qué demonios es esto? Por lo menos tienes brazos y cuerpo. Pero... ¿Por qué? Ok, da igual. Me encanta. ¿A quién le toca? Belheck. ¿Es un poco excesiva la máscara, creéis? Nah, dejémoslo así. Sí, por favor. Nombre. La verdad es que no había visto... ¿Sabes qué? La ventaja del mod este es que eso de aleatoriedad no está tan mal. Oye. LDAC... Lo sé. Pero no se ha visto. No, por favor, el nombre. Guay. Zork, siguiente. ¡De nuevo! ¿Por qué? ¿Por qué? Random. De nuevo, el mod este hace que puedas tener distintas customizaciones. Esto es una armadura de esta de los... ¿Cómo se llaman? De los tíos estos que van con el gancho, con las piernas de uno de los otros. Vamos a ponerle solamente personalizaciones de XCOM, por favor. Un poquito de lógica. ¿Quieres ir de azul? Vas de azul. Fantástico. Es que si no, es que no. O sea, vale que pueden haber combinaciones que están chulas, pero luego va a ser un lío que la gente no vaya de la clase en la que son. Oye, esas vendas no te están un poco grandes, da igual. Sí, va de escocesa un poco. Zork. Esto es un cero. Enter.
Maravilloso. Además es escocesa, mira qué bien. Sutherland. Todas las mujeres. Todas las mujeres. Te lo juro, espera un momento. Este tiene pecho al aire, pero lo tiene. ¡Ah, no, mira! Ok, vale. Pero qué casualidad. Siguiente. Darme un segundo, que marque como completadas las cosas. Esto nos llevará un rato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No tenías tú ya soldado, Koromaru? Ok. Bueno, a lo que íbamos. La gente quiere tener partes en el cuerpo o cuerpo en general. Solamente de XCOM, gracias. Siempre has tenido ese pelo. Estos son partes de XCOM. Esto no son. Esto es parte de Advent. Me estás engañando. Eso no sé qué es, honestamente. ¿Algún traje más o menos normal no teníais? Más o menos. ¿Qué demonios son todas estas partes? No funciona lo de darle que solamente utilice partes de XCOM. Estos son partes de XCOM del viejo mundo. ¡Hala! Arreglado. Sí, nombres y cosas. Definitivamente. Bonito pelo afro. Serulx. A morirse por ahí. ¿Y por qué salen con inglesa? Vale. Siguiente. Pero... ¿Cuánta gente ha pedido la recompensa? Porque van a faltar... Yo puse 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sergicin, no sé cuántos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Habían 23. Yo puse 25. No todo el mundo ha pedido entonces. Soldado o no tenía suficientes puntos. De todas formas, no vamos a utilizar a todo el mundo. Tampoco pasa demasiado. Aunque sí que le pondré cuerpo a la gente porque es raro que no tengan cuerpo. Perfecto, por aquí vamos. No hace falta cambiarte la ropa, aunque aún así vas un poco de mamarracho. Pero algo es algo. Por algo se empieza. Draxley. Con CS. De no, para quien no sepa cómo pedir personaje, que lo estamos haciendo ahora, que luego me va a dar pereza, en el chat abajo debería aparecer un icono con el símbolo de XCOM para pedir el personaje y eso. No sé escribir. Sí, está bien, vale. Por lo menos, la gente ya tendrá cuerpo ahora siempre. Siguiente. Personalizar el cuerpo humano. Ah, mira, aquí en opciones a lo mejor. ¿Se pueden hacer que las cosas aparezcan menos? Da igual. Esto no es de XCOM, esto es de las de los que se infiltran. Un poco de respeto, ala, verde musgo. ¿Por qué no? Koromaru. No me he saltado a nadie, creo que no. Confirmar. Maravilloso. Felicidades por tu nuevo cuerpo y armadura. De nuevo, hay que volver a hacer lo que llevas en el pelo. ¡Eh, no! ¡Vuelve!
esto es... Tío, ojalá no ocurriera. Es que es un poco raro y feo. Esto técnicamente son partes de XCOM. Pero la cosa de la cara... no me convence. Así. ¿Cuándo has vuelto a ponerte eso? Pensaba que no lo tenías. Lo siento, pero no. Se lo dejo la cosa rara de la cara. Mira, toma la cosa rara de la cara. Tú lo has querido. A lo que íbamos. Nombre. Gerardo va a 05. Nombre. Ahora sí. ¿06? No. Gracias. Luego, cuando cambiemos de armadura, todas las personalizaciones volverán a cambiar. ¿Qué llevas en el brazo? Eso es de una clase especial que definitivamente no eres. Da igual. Da igual, no preguntes. Tú solamente acéptalo todo. Luego a lo mejor se lo quito. Zeskim. Me encanta lo que has hecho con tu look. Es que se me olvidó darle a XCOM también antes. ¿Podéis no tener cosas en la cara? Tío, esa armadura no es de XCOM. ¿Qué demonios llevas puesto? ¿Por qué no? No sé el camuflaje si me convence, pero bueno. Nombre. Sí, Zeskin. No sé si me he saltado una letra antes. Efectivamente. Ah, sí, sí. Vamos a marcar. Me falta Archie y Ed García Cero. Aunque aún así se van a quedar soldados sin nombre el próximo día, sí, eso. Y sin cuerpo, por favor. No lo puedo creer, todos, ¿eh? Pero todos. Bonitos pantalones. No sé si me convence que aparezcan con... con camuflajes, o sea, con texturas, porque la mitad de las texturas son feísmas y no pegan. Van un poco de payasos, pero vale. ¿Apodo? Vale. Y me falta uno todavía. Aún se pueden pedir otro sin cuerpo. A lo mejor puedo mezclar XCOM y civil. Armadura ligera y no media, tal vez. Voy a quitarlo de civil. Pero no, la armadura media no tenía que tener cogido armadura ligera, ¿verdad? Os he estado creando a lo mejor algunos con armaduras que no tenéis que tener. Bueno, no pasa nada. Esos pantalones están un poco estropeados, da igual. Es lo peor que puede pasar. Luego, no os voy a customizar, es mentira, pero bueno. Para que vuestro traje tenga sentido. Edgar García. Cero. A veces me ha dado la impresión como que está mal escrito, pero está bien escrito, se supone. Vale,
En principio, esto es todo lo que tenemos por ahora. De nuevo, nos quedan 1, 2, 3, 4 personas. 4 soldados sin asignar. Y 3 de ellos sin cuerpo. Maravilloso. Por si acaso, vamos a ponerles el cuerpo. Por favor. ¿Por qué a todo el mundo le gusta salir sin camiseta? ¡Hala! Despedido. ¿Esa armadura de XCOM seguro? ¿Por qué todo el mundo quiere salir con eso? Mira, esta. ¡Hala! Arreando. Armadura ligera, se supone. No, gracias. Algo un poco distinto, que no seáis sin camiseta, por favor. No vayas de central. ¿Por qué no? Me he saltado una. Yo también quiero un puro. Demasiado tarde. No te ha tocado al azar. No te ha tocado. Esta sí que va con armadura normal de XCOM. ¿Por qué el resto de gente? Tiene que haber algún archivo que falta. Yo estoy casi seguro que tiene que ser por el idioma. Yo creo que las personalizaciones a lo mejor buscan nombres en inglés. Y al ponerlo en español se lía. Estoy casi seguro. Pero bueno. Vamos ahora sí a hacer cosas. También podríamos reclutar a gente. ¿Sin cuerpo? ¿Sin cuerpo? Sin cuerpo, lo sabía. Me encanta. No, luego, tal vez. No. Hay personaje para mí, hay que pedirlo. Ah, sí. Tenemos que mejorar a la gente. Johnny White en realidad se va a convertir en... Puede ser reconocimiento, puede ser asalto o puede ser fuego. Vale. Esto usualmente era una clase bastante mala, si es como yo creo que es. Reconocimiento podría ser... O asalto. Escopetas. Escopetas. Felicidades por tu correr y disparar y cosas de escopetas, posiblemente guay. ¿Qué más queremos? Lobo áureo. Ninja, ¿no se llamaba Shinobi? Survivalist, que son francotiradores, que pueden neutralizar a múltiples objetivos, eso me gusta. Y también tienen una escopeta recortada para cuando van de cerca. O pesado, que es como la clase de XCOM 1 parece, ¿no? ¿Lanzamisiles? Lanzamisiles. No sé qué hacerte. Un ninja para explorar siempre es bueno. Además, les cuesta menos infiltrarse. Esto es francotirador, que también podría ser bueno. Y misiles son misiles. El único problema es que los misiles aquí, si no recuerdo mal, pueden desviarse, igual que en XCOM 1. No como las granadas, que están muy chetas. Me gustan todas. La cosa es... francotiradora. El azar ha decidido. Tiene visión de escuadrón y eso. Guay. Y está todo sin traducir. Me encanta. Ah, no. Algunas cosas sí que están traducidas. Pero tiene escopeta recortada de cerca. Maravilloso. Siguiente. Intentaré no repetir muchas clases. Tirador es francotirador. Dragón. Clase versátil. Armas pesadas. Y armadura. O... Puede hacer de todo, básicamente, se supone. O técnico, que esto sí que es los que llevan la arma pesada incorporada. No hemos visto la clase de dragón, no sabemos qué puede hacer. Ya tenemos técnicamente un francotirador, aunque no es un francotirador de verdad, es un francotirador raro. Vamos a ver la clase nueva, a ver qué demonios es. Armas pesadas. Maravilloso. Luego miraré la... Tendría que haber... Un momento, ¿qué haces
¿Pueden piratear? Es una clase pirata que... Es una clase pesada pirata. Protocolo de control. Pronto. Y protocolo de escudo. Y luego múltiples cosas que ya veremos. Entendido, no entendido, ya las veremos. A lo mejor me estudio las clases fuera de cámara, pero no sé qué mierdas hacen. Tú, guarden. Psiónicos. No reciben entrenamiento normal de psiónico, bla, bla, bla. En lugar de utilizar amplificador psiónico, bla, bla, bla. Creo que es una clase melee también psiónica. O fuego o dragón. Nada, que es lo peor que puede pasar. Veamos la clase esta rara. Esta clase... Esa melee, igual que el templario que tenemos ya, básicamente, ¿no? Ah, bueno. Una cosa que tiene XCOM Longward 2, Longward of the Chosen, es que la cuarta barra de habilidades, esta solamente se puede comprar con puntos de XCOM. Y no son aleatorias, cada clase tiene una variante distinta, pero son ventajas un poco raras para la clase en la que estás. Así que esa sería interesante. Porque he vuelto... Los míos comprenden bien. Le estoy dando a cambiar de soldado sin querer. Operación comandante. Los ancianos solo nos ven como materia prima para sus designios. Vale. Recuperaremos nuestro poder y lo utilizaremos contra él. Me parece bien, pero tengo una clase que es como tú, básicamente, ahora se supone. No quería volver hacia atrás. Quería volver hacia adelante. Tú. Infantería, pistolas. El dibujo son pistolas, pero creo que puede ser también la clase que se quedaba mucho vigilando. O artillero, que es armas pesadas, o granadero. Me gustaría ver clases nuevas, pero... Es que... Granadas son granadas. Y me gustan mucho las granadas. Luther, el último que podemos mejorar. Especialista barra hackear, cazador o asalto con escopeta, que ya creo que hemos cogido un asalto, ¿no? La clase cazador le gusta tanto de lejos como... Es un francotirador con espada. ¿Un francotirador con espada? ¿Qué venta...? A lo mejor tiene ventajas muy buenas, pero es un cazador. Puede ir de lejos con el francotirador o tiene una espada, por motivos. No suena muy atractivo. Porque o te lo haces para ir de cerca con la espada o te lo haces para ir de lejos con la... Con la espada, ¿no? No tiene sentido. Te voy a hacer especialista. Necesitamos un médico barra hackeador, aunque ya tenemos a otro, pero no es especialista normal. Nunca está de más tener un especialista, creo yo. El cazador, si me aparece otro cazador, que seguramente, cogeré el cazador, pero ahora mismo necesitamos un poquito más gente que vaya a media distancia. Ya tenemos francotirador. Stormtrooper no sé qué hace, pero también va a media distancia, aparentemente. ¿Qué hacías? Porque a ti te cogí sin querer la ventaja. Buena defensa contra disparos de reacción. Una cegadora gratis, coño, eso es bueno. Una vez por turno, una acción adicional después de un disparo estándar. Esta clase tiene buena pinta. Disparar y moverse. Eso es bueno. Eso es bueno. No sé por qué el símbolo de Abraham Fuego es esto, pero vale. Cercano y personal también tiene. Una escopeta te podría sentar bien. Ya veremos. ¿Hacemos una segunda partida? O bueno, ¿hacemos... cosas? Comandante. Sí, sí, muy interesante todo. Podemos localizar el mercado negro. Me parece muy bien, pero en cuanto lo vayamos a localizar... Ah, estamos con los psiónicos. Se terminará esto. Oye, si alguien quiere ponerle el nombre al SIB, también se puede. Pero creo que tenemos un SIB.
Ah, podemos activar otra. Sí, ¿por qué no? Supuse que esa investigación sería prioritaria. ¿Cuántos puedo? Le notificaré en cuanto tengamos un informe. Como aliado que se enfrenta a un enemigo común. Mis seguidores buscan el equilibrio con las fuerzas iónicas que fluyen por la Tierra y todos sus habitantes. Nosotros canalizamos... Sí, muy interesante. ...ayudados por tecnología de diseño propio para conseguir justicia para las víctimas de los ancianos y sus sirvientes. Vale, los refugios, esto va a ser lo más importante. Esto es lo que no sabía cómo funcionaba. Nuestra investigación. Enseguida. ¿Ya está? Gracias. Usualmente siempre... Siempre cojo armas modulares lo segundo. Siempre. Esta vez no. En Long War me parece que las comunicaciones de resistencia van a ser más importantes. Nunca las cojo lo primero. Pero esta vez sí lo voy a coger lo primero. Me van a dar comunicación de resistencia y puede que lo necesite. Y radio de la resistencia y lo de esto no sé lo que hace, pero vale. Lo convertiré en la máxima prioridad. Esta vez voy a hacer las cosas un poco distintas de como lo suelo hacer. Además, deberíamos empezar a excavar, pero requerimos ingeniero, no tenemos ingenieros. Mi primera instalación, el anillo de resistencia en War of the Chosen, es súper, súper necesario. Hacerlo lo antes posible. Sin embargo, en esta ocasión no estoy tan seguro. La escuela de tácticas de guerrilla podría ser bueno para que la gente aprenda nuevas habilidades. Y eso me va a hacer... es muy importante. Un laboratorio, estoy tentado a hacerlo, ¿sabes? Poder hacer las investigaciones antes y ponerme un poco por delante de los alienígenas en plan tecnológico podría ser una buena idea. Ay, mierda. El centro de entrenamiento era lo que permitía que los soldados hagan lazos... ¡Eso está muy cheto! Lo de los lazos de amistad está muy cheto, también lo quiero. Espera, el centro de entrenamiento es lo que estaba pensando que hacía la escuela de tácticas de guerrilla. ¿Qué hacía la escuela de tácticas? La escuela de tácticas de guerrilla no es tan importante. Pensaba que el centro de entrenamiento... tengo tres opciones, anillo de resistencia, centro de entrenamiento o posiblemente un laboratorio, aunque parezca una tontería. Había pensado que a lo mejor podría ser interesante rusear, como los locos, tecnología. ¿Cuántos suministros tengo? 175, y no tenemos ningún beneficio. Es caro. El anillo de resistencia es más barato, pero al principio creo que no es tan útil. Esto puede ser un suicidio nada más empezar, pero quiero probarlo. Y empezar con un laboratorio. ¿Qué puedo hacer por usted, comandante? Oye, ¿podemos construir algo? Carga hueca. Y... ah, balas de estas. Tengo 25 suministros. Oh. No sabía que podíamos tener un tipo de armadura especial. Podemos hacer que los soldados tengan inmunidad a congelación. Hay enemigos que hacen mucha congelación, pero... ahora mismo no tengo los suministros para ello. ¿Abriste la caja de botín? No sé cómo abrirla. Creo que se va a hacer en ingeniería eso. No sé cómo se abre, pero imagino que es en ingeniería. Esto de derribar paredes no me va a hacer falta. Creo. Eso... hace más daño contra objetivos sin armadura. Estos son balas buenas contra sectoides, básicamente, al principio. Se las daré a alguien. No quiero gastar, pero como se construye inmediatamente, aunque no sea lo normal, ¿por qué no? Vale. Regiones. Esto... es muy importante y es una cosa que no terminé de entender del todo la primera vez que jugué a Long War. Pero es que tampoco te lo explican muchísimo. Podemos poner a la gente en datos, en reclutar o en suministros.
Pero al principio, bueno, los soldados detectan sin cara, se ayudan a reclutar, los científicos... esto lo hice mal, yo creo, la primera vez. Tenemos que poner a todo el mundo en datos, básicamente. La coña es que aparecen ya en datos. Datos te ayuda a detectar misiones. Así que, bueno, si estás ocultos no te pueden... Joder, macho, qué manía con darle al botón derecho tengo hoy, ¿por qué? Voy a poner a todo el mundo en datos. No vamos a conseguir recursos nunca jamás, básicamente. La meta es liberar la primera región lo antes posible. Y vamos a poner un asesor de refugio. Solamente puede ser gente que haya mejorado. ¡Oh, porras! Pensaba que a lo mejor podía poner alguno básico. ¡Eh, mira! Tenemos a los dos SIV aquí. Se llaman Thunder 882 y Thunder 431. Luego les cambiamos el nombre cuando alguien requiera más soldados. No pueden ser reclutas. Voy a tener que sacrificar a alguien para que sea el asesor de la región, por así decirlo. Va a tener que ser el especialista, yo creo. Porque el resto de clases me gustaría ver qué hacen, y el granadero la voy a dejar ahí. Luther, vas a ser el... Además tienes poca puntería. Poner a un asesor del refugio lo que hace es, si es un soldado, puedes reclutar a más gente más rápido. Si pones a un ingeniero, puedes conseguir suministros más rápido. Y si pones a un científico, consigues más datos y detectas antes las misiones, básicamente. Pero las misiones están ocurriendo aunque tú no las veas. Es muy importante poner a la gente en datos para conseguir eso. Tú lo bueno es que a lo mejor consigues reclutar a alguien. Y por cierto, poner a un personal de XCOM como asesor es bueno porque si hay algún sin cara que puede ocurrir entre los aldeanos, los detectas y puedes librarte de ellos. Voy a dejar a uno en reclutar, por la broma. Tenemos a 5 personas en datos, espero que esto sea suficiente. Aparte, el Avenger está en esta región, así que debería ayudar a reclutar y todo eso. Vamos a ver el mercado negro. Y hemos detectado tu primera misión, el primer escuadrones y cosas. Vale, la mayoría de las misiones tienen una fecha de vencimiento y la infiltración entre ellas lleva un tiempo. Mejora tus habilidades, mejora tus probabilidades de llegar a un 100% de infiltración poniendo más rebeldes en datos. Si pones a muchos rebeldes en datos, detectan la misión antes, hay más posibilidades de tener más tiempo para hacerla. Y eso es todo. Y escanean un refugio con el Avenger equivale a 4 rebeldes en datos. Me estoy quedando con la boca seca. ¿Qué tenemos? Te dice cuánto tiempo tienes y todo eso. No es necesario hacer todas las misiones. Ya, eso ya lo sé. No temas en saltarte una misión. El recuento de enemigos que hacemos a la izquierda es una aproximación de cuántos hay si llegas al 100% de infiltración. Gracias a Dios. Estoy delante. Pero la misión es extremadamente leve, 7 enemigos a 9. Siempre que lleguemos al 100%. Y esa es la coña. No voy a hacer misiones que no sean extremadamente leves, lo más seguro. Y me dan un ingeniero y un paquete de datos. Y un ingeniero, eso es todo, vale. No llegar al 100% hace que haya más actividad y todo eso. Comandante, alguna misión esté modificada, es único sin condiciones especiales. Sí. Lo entiendo todo. Tamaño del mapa considerable. El área de operaciones es más grande de lo normal. Probablemente te llevará más tiempo. La misión expira en 8 días y 12 horas. Un tiempo razonable, no me lo puedo creer. Vamos para allá. Porque normalmente los tiempos no eran nada razonables porque no ponía mucha gente en datos nunca y la cagaba hábilmente por ello. Los primeros meses no voy a tener recursos, ningún recurso. Sí, por favor, cuanto más gente en el pelotón, más complicado se va a hacer llegar a tiempo, lo sé. ¿Cuánta gente me ha puesto por defecto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el máximo que puedo llevar es 8, qué curioso. Usualmente puedes llevar hasta 12. No entiendo por qué no me deja llevar a más en esta misión, pero vale.
¡No! Le he dado el botón derecho otra vez, por Dios. Una ligera pérdida de tiempo para nada. Poniendo rumbo al este de Estados Unidos. No estoy yendo a la misión. Le tengo que dar a la misión. Por favor. Ok. Tenemos distintos escuadrones que definitivamente luego los tendré. Los pelotones luego crearé. Creo que mi idea va a ser, ¿qué ha pasado con la cámara? Es poner a varios escuadrones de 4 personas. Yo creo que 4 personas más o menos será el mínimo que quiera llevar a las misiones. Y añadir luego gente según surja. Así que el pelotón este luego lo descrearé y crearé otros pelotones. Eso seguramente lo haga fuera de cámara. Cuando vea más o menos qué gente tenemos y a quién podemos llevar y todo el rollo. Lo primero que voy a hacer, aquí no va a venir nadie. Hay información que está detrás mío también ahora mismo. Pero por lo visto la extracción son 17 turnos, no sé qué significa eso. Evacuación determinada. Tenemos que huir. Es rescatar a un VIP de la prisión. Ok. No te voy a decir que no, pero comenzamos escondidos, eso es bueno. Cuando una misión de rescatar pueden ser complicadas. No quiero llevar a mucha gente que tenga ya clase. Me gustaría subir a gente de nivel. E imagino que los SIPs no suben de nivel. Adiós, tenéis para hackear también. Voy a llevar a un SIP, no puedo no llevar a un SIP. Aunque no tiene nombre, que le den. Luego en la siguiente misión a lo mejor llevamos SIPs. Quiero subir a gente de nivel. Vamos a empezar infiltrados. Un granadero a lo mejor no sería la mejor idea, pero a lo mejor sí. Vamos a rescatar a alguien, no voy a ir de lejos. En otras palabras, templario. Dragón. Quiero ver qué hace tu clase, aunque eres un poco pesado, pero puedes hackear. El Stormtrooper pintaba bien también. Llevo a 2 personas veteranas y 2... ¿Y el resto nuevos? Porque creo que con 6 unidades a lo mejor sería bastante para que la infiltración no me dure de más. Llámalo Foy, que no, que la gente coja. Tenemos 2 SIP, 2 personas que pidan soldado, serán los SIP y ya está, en principio. Es que voy a hacer esta misión y poco más. Vale. Hablemos de favoritismo entre los reclutas nuevos. 68 de puntería, para adentro. 70. Ah, los SIP tienen 70 de puntería. Sois peor que los SIPs. 65 de puntería está bien. 67 de puntería está mejor. Tenemos aún 68, pero no tiene nombre, así que le den. 65 me parece correcto. ¿Cuántos vamos? 5. Infiltración, 6 días, 138 de infiltración. Un soldado más debería ser suficiente. Ir con 6 personas. ¿69? ¿Dónde? Ah, sí, verdad, Archie. 111%. Actividad esperada extremadamente leve, eso es bueno. Podemos meter a uno más. Véase, 65 de puntería. 66 de puntería. ¡No! Ok. Pero ¿y si meto a alguien que ya haya subido de nivel? No. 6 personas. 68, ¿dónde? Ah, es verdad. Pero está ya subido de nivel, digo que no haya subido de nivel. La cantidad de objeto que tengáis influye al peso. Y a lo que vais a tardar en infiltraros. Lo cual me recuerda que no tienes pistola puesta y la pistola tiene su propia ranura ahora. ¿Qué coño es esto? Estás en medio del letrero. Te podemos poner distintos tipos de pistola. De nuevo, si vas a ir de cerca, tú vas a ir con una pistola de lejos. 2, 4, 1, 3, 2, 4. Te quita movilidad y te quita penetración de armadura. ¿Te quita penetración de armadura?
las pistolas semiautomáticas, ¿qué hacen? Una vez por turno, dispara un disparo de reacción a un enemigo que se acerque a 7 casillas. Solamente hace 1 de daño. Pero es interesante. Póntelo. Tienes fragmentación, cegadora y placas cerámicas. Me parece más o menos correcto. Te puedo quitar las placas cerámicas y ponerte otras cosas, incluyendo lanzamisiles desechables, que se pueden lanzar C4s. ¿No es X4? ¿Son C4s? Son acciones gratuitas que no te quitan la infiltración. Ok. Interesante, demasiado interesante. Tú vas a... Te voy a dejar las placas cerámicas. Tú vas a tener que ir a lo loco. Sin embargo, la granada de fragmentación podríamos cambiarla por algo. Todo es RPG, es tentador, pero... No te puedo poner munición porque no va... Bueno, sí, llevas la pistola. Esto imagino que es munición para el RPG, aunque el RPG por lo visto se desecha después. ¿Cómo puedo llevar misiles sin...? Vale, creo que si no te pones el RPG no te dejan coger los misiles, por eso hay una exclamación. Entiendo, posiblemente. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Toma, todo el mundo puede tener pistola por algún motivo. ¿Quieres una escopeta? Te quita movilidad. Ok, todas las pistolas quitan movilidad porque son una ranura extra, básicamente. No necesitas pistola. ¿Para qué? Con lo que llevas no necesitas pistola ni de coña. Objetos útiles sí, pero nota mental. 7 días, 12 horas. ¿Ponerte objetos te quita movilidad? Los objetos quitan movilidad. Y menos movilidad significa más tiempo de infiltración, ¿a que sí? 7 días, 13 horas. Vale. Podemos llevar a 6 personas, pero las podemos equipar mejor de lo que están equipadas. Pero... Estos objetos me estaban restando tiempo. Podríamos a lo mejor llevar una persona más si nos quitamos armadura o cosas así. Pero la armadura al principio va a ser obligatoria para todo el mundo. Las placas cerámicas, quiero decir. Y llevas una granada de AP, ponte una cegadora también. ¿Y en cuánto tiempo nos ponemos? 109%, está bien. Mientras siga siendo extremadamente leve, puedo hacer cambios. Hablando de cambios, debería poder utilizar la gente bastante variedad de armas. Y algunas de estas parecían interesantes. 3 a 5. 2 a 6. Más variedad. Pero podemos marcar a la gente. Interesante. Y me tenían alguna descripción al final, pero estas armas son interesantes. La munición se la puedo poner a alguien, sí, al quien tenga más puntería seguramente, porque puede hacer un poquito más de daño. Hay que ponerles mejoras que encuentras por ahí, ¿no? Ok. Estos hacen más daño a gente orgánica. Voy a ponerte un fusil de cazador. ¿Alguna pistola, escopeta? No estaría mal tampoco. No me fijan en la movilidad que tenéis. ¿Cuánta movilidad tenéis? No lo pone, me temo. Había un mod que sí que te ponía ahí más detalles aquí. Y podías ver la movilidad de la gente. Por desgracia no lo tenemos. Movilidad 14 menos 3. 15 menos 3. Tenemos muchas cosas, todas las equipaciones nos están quitando movilidad. Entiendo. Dios, 17 menos 4, pero tienes 17. Por eso me extrañaba que tuvieras tan poca movilidad. Oye, ¿y cómo es que llevas un escudo? ¿Por defecto? A lo mejor si me lo desequipo puedo perder un poco de... Puedo conseguir movilidad, pero... Curiosamente, no me quita movilidad el escudo. No lo esperaba.
Vale, ok. Pistolas. Creo que no le voy a poner pistolas a nadie, la verdad. Tú llevas un fusil normal. Puntería. Hablemos de puntería. ¿Quién tiene más puntería? 68. 67. 65. 69. Vale. A ti te voy a poner el otro fusil este raro. Y te voy a poner las balas. Te quito la cegadora y te pongo las balas estas. Más daño, pero no penetramos. Recordar que, de todas formas, este arma tiene bonificación contra gente que no tiene armadura, de todas formas. Contra gente orgánica, así que... 108% de infiltración. No tenemos mejoras de las armas. No puedo poner mejoras porque no he investigado las mejoras, claro. Que siempre lo investigo lo primero. Luego lo investigaré, no tardaré mucho. Probemos. ¿Cómo se envía a la gente infiltración? Infiltraros con esos pantalones grandes. Escudo para todos. No, porque era un escudo, si te fijas, para los... ¿Cómo se llamen? Aunque se me ha olvidado que a lo mejor podía haber puesto que algún novato llevara un lanzamisiles. Para la siguiente partida. Y llevamos algún ship también. Pero como ya digo, tenemos que infiltrarnos, esto no ha terminado. Vale. Se va a hacer tarde, pero es el primer día y ha habido problemas como siempre. Continuemos, ya cenaré cuando me muera de hambre. El mercado está abierto. Podríamos comprar una mejora que no puedo utilizar con suministros. Oye, ¿tú no eras datos? Pensaba que tenía que comerciar contigo con datos. Comercio con dinero de verdad, no me lo puedo permitir, nada. Pero miras telescópicas podrían ser buenas eventualmente. Lo que sí que hacemos es vender por datos. No, vendemos por dinero. Sí. Vale. Si tiene un icono es que son cosas que necesito utilizar. Esta caja de botín extraña... Yo creo que voy a tener que hacer algo en ingeniería para abrirla o algo así, no sé. Pero bueno, he puesto ya digo una persona en reclutamiento por hacer la gracia. Vamos a perder el tiempo aquí para seguir encontrando misiones. Nuevo objetivo. Sorpréndeme. Recompensa. Un ingeniero. Ingeniero es bueno. 9 días y 3 horas me lo puedo permitir. Vamos para allá. Mira, los dos ships quieren... No, 2 ships son muchos ships. ¿Sabes qué? Antes de nada. Luego esos pelotones les cambiaré el nombre y todo el rollo. A lo mejor es una investigación abrirlo, no lo sé. ¿Cómo puedo ir un momento... atrás? Perdona. Antes de nada, teníamos otro soldado que ponerle nombre. Ah, mira, ahora me aparecen aquí los pelotones. No, pero no quiero pelotón, quiero soldados y ya está. Ver soldados. Tú vas a ser Johnny Animation. Bonita camisa. Con apodo Johnny Animation. Y definitivamente no he cancelado. La pregunta es, ¿los SIV aparecen aquí? Sí aparecen los SIV aquí. Mira qué bonito. Qué pocos polígonos. Han cogido el modelo de X como uno, ¿eh? Le podemos poner... Vale, no puedo personalizarlo. Vale, tiene sentido, pero aparece la opción. Por si acaso le doy. Podemos ponerle follicle, pero al otro sí que le dejo para que le ponga nombre a alguien. Follicle Thunder 80. ¿Es su apellido? Follicle Thunder 882, claramente. Follicle. Ala, pero ya, nada más. ¿Tienen voz? Da igual.
muy bonito. Porque seguramente esta misión haya que llevarlo. No sé cuánta gente nos queda. Pero sí, vamos a la misión. La dejaremos para que se haga, pero no la haremos. Misión. Esta es la nueva, ¿verdad? Sí. Ingeniero. Me gustaría mucho ese ingeniero. Vamos a ver cómo nos podemos infiltrar bien. Llevando a la mayor gente que podamos y todo eso. Y aquí llevaremos a alguien que tenga misiles, ¿por qué no? Vale. ¿Qué tipo de misiones? Extraer al vivo otra vez de la ciudad de Advent. Empezamos revelado. Estoy delante, pero empezamos revelado. O sea, que aquí podemos ir a lo loco. A asalto. Tenemos que llegar a un punto de extracción. Granadero. Follicle. Y tres soldados normales. Uf, solamente me quedan... Ah, no, cuatro días. Vale, verdad. ¿Quién podemos llevar? De nuevo, voy a priorizar la puntería. Las cosas como son. Tendréis más posibilidades de sobrevivir si acertáis a los enemigos. Tú eres demasiado recluta, no puedes. 65 creo que había por aquí, ¿no? 121%, vale. Suponiendo que me gusta tu cara y tu cosa de mutón. ¿Quién eres? Gerardo, te ha tocado. Tú vas a llevar locuras. No he llevado botiquines en el otro equipo. ¡Ups! ¡Vaya! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Quieres un RPG? Junto con... No puedo llevar estos misiles. El RPG quita 2 de movilidad. Por suerte tienes 16 de movilidad. Necesito... Es que no sé cómo funciona este mod. Nunca lo he usado. No sé si necesito tener el RPG para poder equipar los misiles o no. Los misiles se pueden pasar de un soldado a otro, eso mola. Ah, Dios, no sé si el RPG viene con una carga de por sí. Es que hay RPGs que se pueden pasar, o sea, que se pueden reutilizar y otros que no, creo. Vamos a probar a llevar solamente esto y ya está. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú. A lo mejor no sería muy mala idea que alguien lleve una granada de AP, que tiene más rango. Y... si alguien va de lejos, una pistola. No, vamos bien. Ranura de granadas gratuitas, me gusta. Toma más granadas. Y puede que... unas placas cerámicas, pero luego más granadas. Por supuesto, aquí se acabaron las sutilezas. Tú eres tío con escopeta. Oye, tenemos blindaje. ¡Tenemos blindajes! ¡Ah, pijo! Ah, mira, esto me va a cambiar el traje. No me cambia el traje. Pero... esto usualmente te cambiaba el traje, que era lo de guerrero de la resistencia. En tu caso no, da igual. Mierda, botiquines. Tú. No me fío del otro. Toma un botiquín. Espero que un botiquín sea suficiente. Puede que no. Pero bueno, placas cerámicas por aquí. Posiblemente una granada de... fragmentación. No, de AP. No, de fragment... No, de AP. De AP. La otra tiene un montón de fragmentación. Y cegadora. Lo típico, vamos. 116%, 7-9 enemigos, somos 6. Tenemos un follicle, no podemos perder. Sí, guay. El asalto con una pistola de cerca no estaría mal, pero ¿para qué si ya tiene una escopeta de cerca? Le podría poner la pistola, que es una escopeta recortada. Pero, de nuevo, ¿para qué? Si ya tiene una escopeta normal. ¿No? Es que da peso. El que da guardia
Eso sí que es inteligente. La pistola semiautomática hace un disparo automáticamente cuando alguien entra a 7 casillas de tu alrededor. El lanzacohetes reutilizable debería ser arma secundaria. Buena pregunta. Un segundo. Pero es que esta gente no puede llevar armas secundarias, ¿verdad? No, no tienen rango de arma secundaria, entonces no sé qué clase. Es que yo creo que tiene que haber una clase de granadero de que sí que puede utilizar esos misiles. Creo que los misiles no son para estas clases. Simplemente es que tenemos infinitos de ellos. Que también está cheto. No sé lo que hacen la mitad de las clases que tenemos, así que no me preocupo. Me pregunto si tendréis nuevas armas luego. Pistola. Movilidad. 15, menos 3. El problema es que si me pongo la pistola semiautomática pierdo 4 de movilidad. Para un tío que tiene que correr bastante, no quiero perder esa movilidad ahora mismo. Así que no lo voy a hacer. Estamos experimentando, vamos a probar y ya está. Pero no, esa pistola, eventualmente, si podemos de alguna forma conseguir más movilidad o algo, a lo mejor podría ser útil. No ahora mismo. Es que perdemos movilidad. Pierde uno más solo ya, pero ¿te parece poco? Básicamente en 2 movimientos perdemos 2 de movilidad. Se vuelve 11 de movilidad solo. Es muy poca movilidad para un tío con escopeta. Podríamos cambiar una pistola. ¡Que no! ¡Quitamos granadas! ¿Las granadas? ¿Qué estoy diciendo quitar granadas? ¿Qué estamos jugando? Sin granadas, por favor. Si es lo único que usamos. Es lo único que merece la pena. Tenemos demasiada inteligencia, vemos muchos objetivos. Datos. 4 días, 21 horas. Nope. Hasta luego, pero no. Una cosa que se me olvidó decir. Estos 3 valores de aquí son una cosa que definitivamente no expliqué, porque no sabía cómo funcionaban, yo creo, cuando jugamos a Lone War 2, que abandonamos relativamente rápido. La fuerza de Advent es un valor general que te dice en esta zona, básicamente, Advent, lo que puedes esperar que venga a atacarte. La V es de vigilancia. Y la E no me acuerdo qué significa. Pero la E no hay que tenerle en consideración. La E básicamente es el progreso de tecnología que lleva Advent. Estamos en el principio del juego, tienen tecnología 1. La V es la vigilancia. Si hacemos muchas misiones en esta zona, la vigilancia aumenta. Si la vigilancia aumenta, nos traen más fuerzas de Advent a esta región. Por lo tanto, menos vigilancia, mejor. Por eso quiero desbloquear cuanto antes las comunicaciones de resistencia para empezar a irme a otras zonas. Porque puedes, una vez que hay mucha vigilancia y mucha fuerza de Advent en una zona, puedes cambiar a otra zona para que empiecen a traer, a una zona con menos vigilancia, básicamente. Porque las misiones se hacen más difíciles cuanto más tiempo estés en una zona y más misiones hagas en ella. Guay. Esto lo necesitaba. Porque esto lo voy a intentar construir relativamente rápido. Definitivamente mis 2 siguientes edificios van a ser: entrenamiento de los soldados, el anillo de la resistencia y luego las comunicaciones. Siempre hago las comunicaciones muy tarde. Quiero hacerlo antes de lo que normalmente lo haría. Esto tiene cosas. Tengo que investigar la radio también. La radio tarda más. ¡Ah! Es que extenderse por el mapa es mucho más importante que normalmente. Las armas modulares sería una buena idea. Poder hacer autopsias también sería una buena idea. Las armas experimentales no tardan mucho tiempo. Y si nos dan las 4, la bomba helada estaba muy cheta. Y el guardián de la sombra no nos quita ocultación. Todavía no tenemos muchas esperanzas de avanzar de nivel. Todas estas cosas son nuevas. Voy a coger las armas experimentales, creo. Si puedo equipar granadas, no estaría mal. No puedo esperar a que nos den ese ingeniero. Hay que empezar a quitar escombros ayer. Pero sí, continúa buscando cosas. ¿Qué tal lo harán los reclutas en nuestras misiones de infiltración?
El tiempo se ha parado por algo. ¿Por qué? He llegado al 100% en extraer al VIP. Podríamos dejarlo un poquito más de tiempo, ¿verdad? La investigación que estoy haciendo, ¿cuánto tarda en hacerse? 8 días. Técnicamente, superar el 100%, si no lo voy a superar por mucho, una vez que la misión es extremadamente leve, por cierto, no se puede bajar más la dificultad de la misión. Si esta misión es extremadamente leve, literalmente, estar más tiempo investigándola creo que no vale para nada. Lo único que vale es para que puedan venir más tropas hasta aquí, o sea que sería perjudicial. Siempre que quieras puedes adentrarte en una misión, pero la infiltración insuficiente hará que las misiones sean más complicadas. Si potencias la infiltración gastando datos, que no recordaba que era una opción que existía, es verdad, se completará más rápido. Por eso los datos son tan importantes siempre. Puedes abortarla en cualquier momento sin ninguna penalización y reiniciarla más tarde, bla bla bla, vuelve a estar al cero, vale. La misión expira en 14 horas, o sea que tampoco me puedo esperar mucho tiempo. Pero como ya digo, creo que hacer más del 100% realmente solamente sirve si la misión no es ya extremadamente leve. Así que vamos a iniciar. Tamaño del mapa considerable, vamos para allá. Cortaremos después de esta misión. Sé que solamente he hecho 2 misiones en una semana entera, porque esto va a ser solamente los sábados, pero es lo que hay, es el primer live stream, tienen que fallar cosas. Es inevitable, pero oye, casi matamos a la gente por accidente, así que todo va bien. Todo según lo esperado. Y puedo echarle la culpa que hace mucho tiempo que no juego XCOM 2 y solamente jugué al... ¿cómo se llame? Al Chimera Squad. Mira a la gente con todos sus brazos. Problema, límite de tiempo, ¿cuánto es? Solo habrá XCOM los sábados, sí. Los viernes vamos a dedicarlos a hacer otras cosas. Este viernes quería haber hecho Pokémon, pero vamos. Como tenía que tocarle a los mods, sabía que no iba a poder. Y los domingos Sonic, ahora mismo. Eso sí que tardará menos en terminarse. Pero XCOM no terminará nunca. XCOM dura para siempre. ¿Estamos en un edificio con 2 pisos o cómo va esto? No. Sí, pero no. ¿Por qué? Me tengo que fijar el camino que vais a seguir, porque ese no es un buen camino. Cago en tu padre. Por motivos como ese. Pensaba que ibas a ir por el tejado. ¡Se acabó la infiltración! Por suerte tenemos 22 turnos. Eso no ha sido culpa mía, ha sido de Koromaru, lo sé. Esta jugada es infiltrado de los aliens. No puedo atacarle a ese dron, ni aunque quiera. No tengo ángulo en ninguna parte. Con un poco de suerte... oh Dios, los refuerzos están sobre aviso. ¿Van a venir refuerzos? Me voy a quedar en guardia por aquí. Esto no va a salir bien. 75% no está tan mal. El único problema es que no lo vamos a quitar una mierda, pero no está tan mal. Es un dron, la verdad es que las coberturas contra este dron no van a valer de nada. Acabo de hacer una barrera para evitar que la gente pueda pasar. Maravilloso. Adiós. No llego a hacerle Ender, claro. Luego cuando consigamos carga de voltio contra los robots va a ser mejor. Pues tú vente por aquí, tienes escudo, ¿no? Puedes llamar la atención. Vale. Tú eres una de las clases nuevas. 73%. Tienes protocolo de control. Para empezar. 65% de desconexión, 35% de controlar. Si no lo voy a controlar, literalmente no me merece la pena.
La sobrecarga, ¿qué le hace? Ahora crearé nuevos personajes cuando terminemos la misión, quien haya pedido personaje hoy. Realmente la desconexión no me interesa. Aumenta los atributos de puntería y defensa del objetivo. Solamente es un dron, tampoco nos va a hacer mucho. Pero arriesgarme a controlar ahora mismo tampoco. Tenemos protocolo de escudo que tiene dos cargas y creo que no termina el turno. Porque es azul. Interesante. No lo voy a usar ahora. Me voy a esperar a ver si viene. Este arma debería penetrar armadura. A lo mejor sí tiene que haber disparado contigo. Son solo 7 enemigos o 9, pero van a venir refuerzos. Por esto que acabo de hacer. No habéis acertado a nadie. ¿Dónde está? ¿Ha acertado a alguien? ¿Ha acertado a alguien? No sabemos quién, pero... Espera, no ha acertado a nadie. Eso no es su cadáver. ¿Qué es eso de ahí abajo? No es nada lo de ahí abajo. Ok. Le habéis quitado uno de vida entre todos. Solo para que lo sepáis. Esto me va a dar una carga si acierto, así que ¿por qué no hacerlo? Pero se acabó la... No me da... Sí, me da carga, bien. Se acabó la infiltración, no tenemos infiltración. Esto es un grandísimo problema. No puedo descubrir a nuevas unidades, no me lo puedo permitir. Pero también, menos mal que nos hemos infiltrado con mucho tiempo. Porque si no... La liamos. 94. Ahora tenemos que esperarnos a que despiertes tú. 4 turnos, no voy a poder esperarme a que te despiertes tú. Problema. Y los refuerzos están sobre aviso, no sé qué significa esto. Estáis delante, tío. No hay buen sitio realmente donde poner el chat, pero ahí arriba pone refuerzos aviso. Y eso no puede ser bueno. No sé qué significa porque está en verde todavía solamente. Y si estaba en verde era algo distinto que si estaba en amarillo o en rojo. Creo que no son refuerzos, creo que realmente las tropas de Advent están generalmente sobre aviso. Y ya está. Voy a recargar con todo el mundo un poco para nada. Pero no quiero moverme más adelante de lo que estoy. Aquí no deberíamos ver gran cosa, de todas formas, pero sí vemos cosas. Un sectoide y uno más, nada más, ¿no? No, no, oh no, Vigo Trooper, por ahí otro sectoide más. No me gusta lo que ha hecho esa cámara. Como me ha mostrado como que aquí abajo puede ser que hubiera algo. Hemos visto, hay otro soldado y otro sectoide por aquí delante que no están alertados, por cierto, de alguna forma. Esto no debería hacerlo, definitivamente no debería hacerlo. Que tenga la opción no quiere decir que lo vaya a hacer. Pero esta muerte, siempre que acierte el 89%, es garantizada, se muere de una. No hay posibilidad de hacerle menos de... Si rozo, puedo hacerle menos de 3, menos de 4. No he recargado contigo, le he dado al botón derecho sin querer otra puta vez. Creo que un enemigo ha bajado aquí abajo. Estoy casi seguro. Esto podría ser bueno. Necesito visibilidad. Y con un poco de suerte no alertar a los que están delante del todo. Aunque romper las ventanas... El sectoide tenía que estar por aquí abajo. Estaba bastante seguro de ello. Necesito visión sexual. Voltio es daño garantizado de 2 a 4. Y salta a los enemigos que estén cerca. Pero los enemigos que están cerca no los hemos visto técnicamente. En esta misión no hemos traído a nadie con balas especiales. No, no hemos traído a nadie. Vale, estaba pensando, ¿quién tiene balas especiales que tendría más puntería? Me temo que voy a tener que ver cosas quiera o no. ¿No flanqueamos aquí?
el sectoide está aquí abajo y no vemos tantas cosas como pensaba, menos mal. Y tú no ves al sectoide de verdad, ¿no? Está en el ángulo muerto del ojo. Tenemos protocolo de escaneo. Teníamos todo este tiempo. Los dragón estos tienen protocolo de escaneo para empezar. Con 2 turnos de enfriamiento. Y en lugar de eso hemos decidido, uy, voy a ir por abajo con Koromaru para llamar la atención de algún mamarracho al principio de la partida. Nota mental, si tengo protocolo de escaneo estaría bien utilizarlo, pero bueno, es XCOM. De todas formas, en este turno no creo que vayas a poder hacer gran cosa. Podría escanear a los de adelante y ver qué hacen, o podría tirar una granada de AP, que sí que llega. 3 de daño no es mucho daño, y lo lejos que está del centro de la granada va a ser 3 de daño. Pan para hoy, hambre para mañana. Lo único es que el templario, de alguna forma, todavía no sabe que si puede ir a por el sectoide, menos mal. Esto es más tentador. Pero alerto al otro sectoide. Voltio, solamente puedo darle a él. 2 a 4, me muestra como que lo voy a hacer 4 de daño, pero eso es mentira. Probemos. Es tu segundo turno, o sea que me hace el otro ataque, es tontería. ¿Le has dado? Parece que le has dado. A uno de vida se ha quedado. Voy a contar con la niebla roja. Y voy a suponer que ese sectoide no va a hacer gran cosa este turno. O podría garantizar su muerte. Creo que por desgracia no está suficientemente cerca para que salte el arco voltaico de uno a otro. Es una muerte. Y es un sectoide, mejor muerto que vivo. El ángulo no es ideal, pero es mejor que nada. No debe tener muy buena puntería él contra nosotros tampoco. Vamos a hacer un poquito de guardia. Y tú vas a bajar abajo a una cobertura completa, si puede ser. Me gustaría saber qué hay en el piso inferior, pero la cámara no está muy de acuerdo. Y esto solamente es cobertura parcial y estoy demasiado cerca. Vería a los enemigos. Ven aquí abajo. No vayas mucho por adelante, no veas nada raro. Gracias. Tengo que fijarme en qué ruta van a seguir antes de hacer las cosas. ¿Y bien? Koromaru, bienvenido de vuelta al equipo, pero a lo mejor te echo. ¿Han decidido no moverse y no atacar y no hacer nada? Extraño. Es como si no supieran del todo dónde estoy, tal vez. Por eso solamente están en verde de alerta. A ver el porcentaje. El escudo de cobertura se puede usar, eso siempre mola. 75%, pero ¿y si hago esto? 90%. Obviamente. No podía ser de otra manera. No sé por qué voy a pretender que podía haber sido de otra manera. Hay que alertar a los enemigos en algún momento, ¿no? Creo que este momento es un buen momento. Es un enemigo menos, tengo escudo. No te concentres antes de pegar, pégale primero. Gracias. Honestamente, el Biotrooper me preocupa más casi que el sectoide. Puede hacerme ácido y cosas así. 2,89% fallados con el mismo pavo. Que os vayan dando por culo. Me alejo.
Un 90 y un 89, por cierto, seguidos. Como detalle. Por suerte, los otros dos enemigos están relativamente lejos, así que tal vez... ¿Qué tenéis contra esa planta? Si se puede saber. Vale, esos dos. Podría atontar al sectoide para que no se ponga a hacer cosas de sectoide, pero bueno. Siempre puedo tirársela después, tengámoslo en cuenta. Por lo tanto, no voy a tirar granada en este turno. Para tenerla después. ¡Menos mal! No podías pegarle tú a la parte de abajo. Así que ya por fin alguien le ha pegado donde tenía que pegar. ¡Oh! Gracias por tu escudo, porque no llegaba a la pared. Estos porcentajes son una tontería que ni lo voy a intentar. ¿Qué será? ¿Será? ¡Ah, mira los que faltaban! ¡Dos drones! Oh, le ha dado a alguien. Rozado, algo es algo. Ok, sí, lo has matado. Tanto que me has lagueado el juego, gracias. ¿Cómo ha matado uno eso de esos? ¿Cómo? ¿Cuánto quita ese arma? Hay que ponerle ese arma a más gente. Vale, lo tenía en cuenta. No te preocupes, lo tenemos en cuenta. Este es el que me preocupa. Menos mal, vale. Buen escudo. Me estás protegiendo aunque juegues en mi contra. Sí, ya. No te... Hijo de perrilla, está demasiado lejos. No te preocupes. Esto está planeado. ¿Qué haces en guardia? ¡Ay, mierda! ¡Es su pistola esa! La pistola que le he puesto juega en mi contra. ¡Qué mamón! Lo tenían todo pensado. Y ha controlado mentalmente a la persona que debería ser buena psiónicamente, pero sí, nada nuevo bajo el sol. ¿Quieres fallar otro 89%? No es aquí donde querría que vinieras, pero luego te vas a mover, así que... ¿Quieres fallar otro 89%? No, no cambias nunca. Pues aquí estoy suficientemente lejos de los demás, por lo menos, y me voy acercando al objetivo. Controlarle no es lo más probable que ocurra. Pero también te voy a decir, necesito una cobertura. Oh, mierda. Estaba pensando en hacerle protocolo de control al robot para desactivarlo. Con un poco de suerte. Pero mi arma quita de 4 a 6. Pero tiene uno de armadura, puede que no lo mate, vaya. Alternativamente, otra cegadora aquí nos haría bastante bien también. Así que... Vale. Vayamos avanzando poco a poco con la gente que decide dormir y traicionarnos. Aunque no te lo tengo en cuenta, pero un poco sí. El robot puede stunear a alguien. Nada nuevo, pero... Repartir daños es repartir niebla roja. Aunque están estuneados, que acierten es poco probable. ¡Un inocente también es! Daños colaterales. Absolutamente daños colaterales, así le quito un poco de armadura. No haberte vivido tan cómodamente en la sociedad nueva impuesta por los alienígenas. Únete a la resistencia o muere, en mi filosofía. De nuevo, nada nuevo. Eso ya lo sabíais también. Esto es un poco arriesgado, pero todo el mundo está estuneado y esas cosas van a empezar a desaparecer. Quiero mejores posiciones. Y tengo un ángulo de mierda donde esté.
Así que... tengo que recargar. Hombre, no tengo por qué recargar en este turno. Tengo un disparo más. Voy a tener que meter presión. Esto es un poquito YOLO, lo sé, pero... están desorientados. 2% tenía de dispararme. Este ya es lo que no he tenido en cuenta, pero sí lo he tenido en cuenta. Sé que me iba a aturdir, pero puedo vivir con ello. Ahora, cuatro turnos... Ah, bueno, cuatro turnos en realidad son dos turnos. ¡Y qué mamón! No pasa nada, solo me ha quitado uno. Oye, ¿por qué solamente vais a por él? Ese tío, después de estuneado, tenía 25% de acertar aún así. Vale. Vamos a ver. Tengo dos opciones. Aquí hay una granada que le pega a los dos y les quita un poco de armadura, así que yo creo que es lo que voy a hacer. Queremos quitar armadura sobre todo. Sí, no, están a distancia de granada, la granada la lanzo. Es que no había duda. Ahora, un misterio que hay que resolver antes de continuar. Oh, mierda, el voltio le da a ambos. El voltio podría matar a ambos. Pero también puedo quitarle un cojón de vida a este, contando con el 89%, claro. Pero ese 89% empieza a sospechar que es mentira. Pero es que hay un buen voltio por ahí, pero es que, por ejemplo, este no está con cobertura. Le da el botón derecho otra vez sin querer, tío, ¿qué cojones hago? Si lo mantengo pulsado no pasa nada. Tengo una granada. Vale. Vale, bien. Porque tengo otra opción, que es quitar esta cobertura y hacer el voltio. Vamos a hacer el voltio entonces, no me fío de la cuchillada trapera. Tenemos muchos traidores, me temo. No vas a acuchear a la gente porque no te sale bien. Haz esto, anda. Deberías matar a uno y el otro dejarle tontito. Guay. ¡Oh! Total de perdidos al río. ¡Menos mal! Acuchillo. No sabía que puedes hacer eso después. Ascendido, nos ha fastidiado por una vez que haces algo. Por cierto, ¿cuántos enemigos hemos matado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puede que no haya más enemigos en la partida. Puede que haya uno más o ninguno más. Puede que haya otro volador de esos. Vamos pa'lante. Una cosa, cuando rescatemos al VIP seguramente vengan refuerzos. ¡Ay, Dios! Estaba contando con que he matado a este, porque está muerto, y estaba contando con que he matado a este, pero este no lo hemos tocado. Lo primero es lo primero, supongo. Oye, no. Lo primero es lo primero. Coge eso que se va a gastar. ¿Acertarás? No me lo puedo creer, la gente está haciendo cosas a veces. Ahora, queda el escamoso asunto del puñetero dron este de aquí. El cual... tenemos menos 50 de puntería porque estos drones son especiales. Y dispararles es complicado. Todos los enemigos voladores en todos los XCOM siempre han costado. No me stune esto otra vez. Koromaru a dormir otra vez. No, solo desorientado. Si no te vas a mover del sitio, hagamos las cosas inteligentemente. Menos mal, vale, podemos continuar. Recarguemos, tenemos un momento de paz, incluso me queda una granada, incluso todo está saliendo a pedir de Milhouse. Es lo que tiene infiltrarse bien, en lugar de intentar hacer infiltraciones al 80% y cosas así como intentaba cuando hice Long War yo normal. ¡Qué cosas! Ahora creo los personajes que me están pidiendo... Bueno, creo, le pongo los nombres a los que nos faltan. Tú deberías despertarte este turno además, o sea que no puedes moverte una mierda. Vale. Todavía es posible que a lo mejor haya algún dron por ahí rondando.
La evasión está aquí. Nuestro... persona que tenemos que rescatar está aquí. ¿Tenía que haberme movido los dos turnos de una? No, definitivamente no. Vienen refuerzos de forma inminente. Ahora se ha vuelto amarillo. No lo veis, pero creerme. Se ve que pone inminente. Imaginaros que ahí pone refuerzos. O sea, que van a venir refuerzos. Pero ¿estamos todos bien? Estaríamos mejor si estuviéramos más cerca del objetivo, también te voy a decir. Así que... en este turno vamos como los absolutos locos. ¿Para qué coger cobertura? Honestamente, si no hay enemigos, no lo sé. Vamos a piratear. Esto no sé si va a hacer que vengan los refuerzos en este mismo momento, pero es una buena forma de descubrirlo porque no me acuerdo de cómo funciona la mitad de las cosas de este juego. Así que sorpréndeme. ¿Van a venir refuerzos si hago esto? ¿Podemos conseguir datos o podemos conseguir...? Esto de la región cercana es muy... tener mucha fe, pero al fin y al cabo, si ya vas a tener fe, inténtalo, ni de coña. Si cuela, cuela. 10% que 6% apenas hay diferencia. Señor, no han venido refuerzos, lo cual me gusta. Y puedes subir hasta aquí arriba, ¿no? Pues... corre. No te quiero ver aquí. Y nosotros nos podemos quedar preparados para subir en el siguiente turno. El resto están en donde Cristo perdió la sandalia. Intentar llegar como podáis, pero espero que podamos... espero que tengamos gente donde quiera ser que vengan los refuerzos. Esto es un nuevo turno. ¡Ah! Lo he vuelto a hacer. Oye, ¿cuándo has perdido vida tú? Y no he traído botiquines, así que... correr. 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 Por cierto, ese tío está gritando. Puede llamar esos refuerzos un poco también. Aumentar la alerta, por lo menos. Hasta luego. El VIP está extraído, es lo único que me importa. No sé por qué. Tengo... no sé qué es cómo pongo la mano en el ratón, que me aprieta el nervio o algo, hago clic sin querer. Y eso en este juego es extremadamente peligroso. No tenemos por qué matar a nadie más. De hecho, en estas misiones no nos llevamos los cadáveres enemigos, así que he bloqueado las escaleras. Que es una cosa normal que hacer. Vale, un turno más, pero si podemos irnos, nos vamos. No hace falta matar al enemigo, pero no sé si están todos suficientemente cerca, sobre todo porque he bloqueado las escaleras. Desbloquea las escaleras. No podemos llegar todavía, pero parece que me han dado otro turno más. No parece que estén viniendo los refuerzos. La infiltración y el nivel de alerta de los enemigos parece funcionar. No me voy a ir este turno, entonces. Nos vamos todos juntos o no se va nadie. Pero ha habido muchos misclicks y otras cosas que no han sido misclicks también. Sin cobertura ni, ¿para qué? ¿Para qué? Estoy vigilando. Refuerzos no han venido. Ok, nos vamos. Definitivamente nos vamos de aquí. ¿Eso es todo? Empezando todas las misiones mal y terminándolas de alguna manera. Increíble. Con múltiples misclicks por partida. Incluso algunos que han costado casi... tenía que haber muerto la primera tía esa, tenía que haber muerto. No sabe Dios cómo se ha librado. Una foto para celebrarlo. Foto, ¿qué clase de fondos tiene esto? Y habéis usado Comic Sans de mentira. Pero vale. También podría mirar el resumen de la misión, que me muestra quién es el VIP de la misión. Tengo que mirar, en lugar de hacer la foto, recordarme que mire porque está puesto el debriefing de cuando... que te muestra quién ha matado más gente y todo eso. Vale. Todo se va a pedir de Milhouse, más o menos. Podía...
No está mal, pero no es un bol de especial K. ¿Os creéis que sois gran cosa porque de repente os han crecido los brazos? Pero que sepáis que en mi mente seguís estando todos sin brazos y disparáis como si no tuvierais brazos también. 90, 90, 89, bien. Bien, buena ahí. Celebrémoslo dándole nuevas clases a la gente. Y teniendo una mira láser que nunca podremos usar, vale. ¿Se ha petado? No. Bueno, ya lo sé, ya sé que tengo pocos suministros. Ese que es Long War, ¿no? Los suministros son mentira. Pero hay una forma de conseguir suministros, que es picando piedra. 46 suministros, adelante. Bienvenido al equipo Chase Dryce, a picar piedra. A quitar escombros, que también, oye... ¿Cuánto tiempo ha tardado Central en rescatarnos de la cosa esa que nos rescataba el comandante en la misión del tutorial? Podíais haber limpiado un poquito también, mientras tanto. Pero vale, un ingeniero es magnífico, no puedo esperar. Nos quedan 46 horas de infiltración por aquí. Un poco más de tensión. Tenemos dos personas que también querían personaje. Así que... Migueclón. Felicidades, tienes un puro. Pero ya te utilizaremos el próximo día. ¿Está bien escrito? Es la fuente esta, yo creo, que me hace pensar que está mal escrito algo. No, no es Miguel, es Migueclón. Y es Franchute, o sea que ya inmediatamente vas a fallar. Tiene 68 de puntería, puede que no, pero puede que sí. Y el tío con el... Esta cosa es una decoración de los de otra facción, pero bueno, te la permito por ahora. Javi, perdón, nombre. 76 ERS o Javi 76 ERS. Y nos queda, que debería ser el último, por cierto, que podemos crear hoy, y seguramente el último que podamos crear en esta serie, hasta que nos reclutemos a nuevo personal. No sé el próximo día cómo lo hacemos. Ah, bueno, sí, tenemos también un... Tenemos un Sith por nombrar también, pero bueno. A mí no sé cuántos... Va a ser... Ivaniesta. 14. Posiblemente escrito así, posiblemente no. Va con el estilo XCOM clásico, con el pelo a lo Guile. Es muy típico. Y el escudo, además la armadura en plan viejo también. Maravilloso. Eso es todo. Diría si no tenemos que subir de nivel a un par de personas. Ascender soldado. Nivel de inteligencia moderado. Eso quiere decir que aprendes puntos de habilidad más, ¿no? ¿Puede? ¿Quién sabe? Vale. Primero, las clases, de nuevo, creo que esto es parte de unos mods que alguna vez utilicé, en los cuales hay distintos tipos de templarios. Este templario es de los templarios que van con escudo por algún motivo. Y tenemos golpe de escudo, que empuja al objetivo dos casillas. ¿Qué ocurre si hay un barranco detrás? Espero que se caigan. Cambiar de ubicación con otra unidad, enemiga o aliada, por cierto, eso no es ninguna tontería, esto podría servir bastante bien a veces. Indomable. Una vez por turno, cuestan 10 además, o sea que te puedo enseñar dos. No, perdón, te puedo enseñar una, estoy gilipollas, tienes 11 puntos, nada. Indomable, ya digo, estas habilidades solamente se pueden comprar con puntos de XCOM. Una vez por turno, gana uno de concentración cuando te atacan. Tienes escudo, no es mala cosa. Le he dado el botón derecho otra vez, por favor, ¿qué me pasa? Esto no es un buen juego para que ocurra. Tormenta de espadas es una buena cosa que deberías aprender eventualmente.
Pero ya me pondré a mirar qué ventajas hay por aquí, porque los símbolos no me dicen nada. Invertir es una tontería, pero no es tanta tontería, macho. Con invertir se podían hacer... Sí, había como tres clases especiales por cada personaje de estos. Invertir es que puedes hacerle la jugarreta a alguno. Pones a tu personaje en medio de tus aliados, haces cambio de sitio con un enemigo y así, jajaja, no tienes cobertura, traga. A tomar por saco. Sobre todo lo que no recuerdo es si cuesta 2 puntos. Pues si cuesta 1 punto, puedes hacer eso y luego rajar a otro e irte. O sea que puedes hacer tramas. Lo de golpe del escudo no está mal. Mejora cuanto mejoras el escudo, porque el escudo se puede mejorar. Es que lo de invertir puede ser una risa. Y hemos venido a reírnos cuando os muráis todos, así que te lo voy a poner. Tú no nos has traicionado mucho esta partida. Buen trabajo. Tanque. Ganas armaduras adicionales según tu armadura equipada. Ahora mismo no es gran cosa, pero vale. Protocolo cegador. El Gremlin lanza una pequeña granada cegadora a una unidad enemiga. Dentro de un pequeño radio. Interesante. Clases nuevas, clases raras. Esto es una tontería. Esto no lo voy a coger nunca. Troyano no lo cojo nunca, no lo voy a coger ahora. Cuando controlas alguna unidad enemiga va perdiendo puntos de vida para que cuando dejan de estar controlados se mueran. No. Si a esas alturas no hemos matado a todo el resto, que me den. Esto no merece la pena, yo creo, en mi opinión. El protocolo de cegador o tanque podría merecer la pena. El tanque merece la pena cuando estemos un poco más avanzados en el juego y tengamos mejores armaduras. Pero... una build full control puede molar ya, pero para eso tenemos otro tipo de personajes. ¿Tanque o protocolo de cegador? Protocolo cegador parece bastante, bastante, bastante útil. Coste cero, ya, porque es porque está subiendo de nivel. Eso siempre es coste cero, todas las habilidades. Ahora, si quisiera, costarían 12 puntos y las siguientes depende del rango. Aunque, de nuevo, si no tuviera activada la opción del mod, solamente debería comprometerme y coger una rama. No podría coger dos del mismo palo, pero luego sí que podré. Aunque luego lo quitaré, seguramente. Pero en principio el protocolo cegador me ha llamado la atención. Ahora, veamos clases nuevas. La del afro. Agente, técnico o reconocimiento. Agente no sé lo que hace. Escopeta y cuchillo. ¿O francotirador? ¿Por qué son cosas que se contradicen? No lo comprende mi mente. ¿Lo que les caracteriza es la velocidad y talento para robar cosas a los enemigos? ¿Sabes qué? Son veloces y consiguieron, pero llevan escopeta. Voy a coger un técnico, porque estoy casi seguro de que los misiles van a ser para ti, y quiero comprobarlo. Así que, si sale otro agente, a lo mejor lo cojo, pero es que son demasiado raras esas clases, no las comprendo. Ah, tú también tenías técnico. Juggernaut. Como el nombre sugiere, los Juggernaut llevan las armas más pesadas y la armadura más pesada. No tienen... lo que no tienen en sigilo, lo consiguen con daño. Que no tengan sigilo a lo mejor quiere decir que la infiltración cuesta más con ellos. Pero Juggernaut... ah, que llevas también armas pesadas. No esperaba que pudieras lanzar misiles también. Interesante. Y fuego. El fuego nunca lo cojo, pero misiles... sí. Misiles y más... ok. Comando normal o Hitman. Solamente lleva armas que se puedan ocultar. Puede desaparecer. Es otra clase de sigilo. Hitman. Sorpréndeme. Se ha petado. No se ha petado. Tiene fantasma. Eso es bueno. Lleva cuchillo y pistola. Vale, no es a lo mejor la armadura más para ocultarse, pero vale. El último. Edgar García.
¿Artillero o tirador o dragón? Oh, no tenemos ningún artillero. Los artilleros eran muy buenos eventualmente cuando podías reventar armadura. Lo quiero. También no tenemos mucho francotirador, pero lo quiero. El cuchillo está de adorno, lo importante es el artillero. ¡Ok! Oh, ¿consigues tormenta de espadas con el cuchillo? No, gracias. Pero vale, gracias. Pero no, mejor quedarte en guardia. Las cosas que tengan que darte en guardia y todo eso te van a, vas a triunfar. Vale. Aún nos quedan unos cuantos reclutas por subir, pero me gustaría... Hay un montón, hay demasiadas clases. Hay 1.300.000 clases. Así que las veremos eventualmente. Puede que todas, puede que no. ¿Quién sabe? Lo dejo por hoy. Voy a guardar, que no he guardado, pero se debería guardar automáticamente. ¿Cómo que partida guardada 20? ¿Borré las partidas guardadas? Sí, ¿por qué no? Ojete. Borré todas mis partidas guardadas, así que no tengo ninguna que sea mi ojete. Perfecto. Se acabó. Por hoy. Mañana continuamos con Sonic Adventure 2, con más mods. Más mods. Y... la semana que viene, todos los sábados voy a hacer XCOM. Seguramente empezaré los lives un poco más antes. Pero como primer día, problemas de... mira, los mods no funcionan, mira, te sale 0% todo, ups. Y cosas así. Pero bueno. Seguro que sí. Como ya digo, si perdemos la partida, si perdemos la campaña porque la he liado parda, que es posible, o porque no entiendo algunas cosas, empiezo otra de forma inmediata. Esta serie es la última serie de XCOM 2. Es XCOM, es Long War of the Chosen, con un puñado de mods encima, con 200 y pico mods encima de él. Es el ya no va más. Ya sí, de verdad, hasta que no salga XCOM 3, nada. Pero a lo mejor en un par de años sale XCOM 3, quién sabe. Pero ya esta serie va a durar infinito, básicamente. Hasta que queramos, hasta que termine de cansarme o hasta que de verdad completemos toda la campaña. Con un poco de suerte sé un poco mejor qué es lo que tengo que hacer en el mapa del mundo. Esto a lo mejor lo cojo luego. Pero si me centro en la primera región, deberíamos poder liberar la región relativamente rápido. Fijar, la vigilancia ya ha subido a nivel 2. Y la gente aparte debería tener que descansar y esas cosas, ¿no? Fácil, fácil no va a ser, de todas maneras. Long War siempre ha sido súper complicado, pero... si libero rápidamente la primera región, podríamos tener posibilidades esta vez. Ya veremos. Ya veremos. Se acabó. Los sábados estoy, con un poco de suerte más tiempo. Y dejaré que la gente coja más soldados, pero no tenemos más ranuras de soldado. Así que ya veré cómo hago los soldados también la próxima vez. Se acabó. Nos vemos. Hasta mañana. Adiós.